Welcome, everybody. Bienvenidos a todos, todas. Good morning, good afternoon, good evening. This is a pleasure to welcome you to this webinar on climate change and access to the European market. Climate change is, of course, a big concern of late. It has become, I mean, it's been a big concern for at least 2 decades and perhaps even more, 3 decades. But I think the challenge of mitigating climate change is becoming apparent every day, more and more apparent every day. We know that with the current nationally determined contributions, namely the commitments by governments, temperature will rise by a median value of plus 2.4 degrees Celsius by the end of the century. This is what several modeling exercises that were carried out around COP26 in October and November last year are predicting. And in its latest report of April this year, the IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change, warns that in order to limit warming to around 1.5 degrees Celsius by the end of the century, the emission of greenhouse gas must peak by 2025, which is just 3 years from now. And these emissions must be cut by 43% by 2030, within 7 years from eight years from now. This is in order to avoid, warming that would be catastrophic and probably irreversible. The IPCC has warned that it would be important to keep the increase of temperature by the end of century under a ceiling of plus 1.5 degrees Celsius. So this means, the report says, that there's a need for rapid and deep, and in most cases, immediate greenhouse gas emission reductions in all sectors. The agri-food sector is very important, of course, in the fight against climate change. It is estimated that agri-food systems account for one-third of all man-made greenhouse gas emissions globally. So the agri-food sector has a major role to play in order to mitigate climate change. And in relation to this, major importing countries are increasingly developing regulations to address the emissions of imported products, the emission of greenhouse gas by products that have been produced in other countries and imported in these countries. For example, some importing countries are talking about carbon taxes or border adjustment taxes. But we also hear increasingly for requirements for company due diligence on environmental impacts, including impacts on climate, impacts that companies may have on climate. So we see a number of rising requirements for environmental due diligence. We increasingly hear about this term, due diligence, in particular, due diligence regulations or requirements by governments. So what is due diligence? According to the definition by the OECD FAO guidance for responsible agricultural supply chains, due diligence is a process through which enterprises can identify, assess, mitigate, prevent, and account for how they address the actual and potential adverse impacts of their activities. This as an integral part of their business decision-making and risk management systems. So the goals of due diligence are to avoid negative impacts on workers, on local communities, and on the environment and natural resources, but also not only focusing on the negative, also generating positive impacts on local economic and social development. In some ways, due diligence is not a new requirement. Already a couple of decades ago, some governments put due diligence requirements on retailers to ensure food safety, for example. What is more recent is that now due diligence applies to environmental, social, and governance aspects of business activities, including climate change. We can see rising regulations and legislative action for due diligence by companies in some main markets like the United Kingdom, the United States, France, with the loi sur le devoir de vigilance raisonnable, duty of care law in 2017,
in Australia with the Modern Slavery Act, in Germany, in Norway, in the Netherlands, and also in the European Union. A new directive has been, a proposal has been approved by the European Commission recently in February this year, and still needs to be approved by the EU Council. And also in Canada, there's a regulation in preparation, a law in preparation on due diligence by companies. Due diligence refers to the entire supply chain of a company. So it has in some ways an extraterritorial scope because it can be designed, for example, for a French company, but its implications will reach also out to suppliers of this French company, for example, in Latin America. So it has implications for developing countries that export agricultural goods to the countries where company due diligence is mandatory. Due diligence is important to company because it can help them manage risks and also increase their resilience to shocks like COVID or other types of shock. It can help them become more sustainable economically speaking, socially speaking, and also more sustainable from an environmental perspective. So it can potentially contribute to the mitigation of climate change. Environmental due diligence can help mitigate climate change. However, because of this extraterritorial scope of due diligence regulations, due diligence requirements and regulations may create challenges for banana producers and exporters in developing countries. So it comes, you know, with benefits and risks. So what are the challenges for producers and traders in developing countries? Of course, there are many of them, many challenges, many potential benefits, but we'll focus just on a few of them. First of all, I think there's the complexity of the regulations, which is added or compounds the complexity of supply chains. As we know, supply chains for agricultural products can be long and complex. They can involve dozens of suppliers in various countries. So that can be already a difficult aspect. There's also, in the case of developing countries, very often the issue of lack of resources, especially in this very difficult context of high prices for energy, food, and inputs. A context that had started already last year, but has been compounded in some ways since the war in Ukraine in February. So the challenge for developing countries, producers and traders is also on, it lies in how to identify GHG emissions, greenhouse gas emissions, and how to measure these emissions. And once these have been identified and measured, how to reduce them. So FAO implements several activities to help developing countries mitigate climate change and respond to new requirements in their major export markets. For example, FAO and the World Banana Forum together have developed a tool to measure carbon and water footprints that could be useful to banana producers and traders. So what are the objectives of this meeting? You can see the agenda on your screen. So we have several objectives in this meeting. First, we will present the tool that I just mentioned for measuring carbon and water footprint in banana production. That can be very useful to producing organizations, individual farmers, and traders so that they understand better the emission of greenhouse gas in their production. To discuss digital innovations that can provide transparency and traceability of the environmental impact of banana global supply chains in compliance with regulations, including the proposed EU directive on corporate sustainability due diligence. This webinar will also provide an overview on this proposed directive with a focus on the environmental sustainability and climate change components of the directive. And finally, the webinar will discuss the challenges and opportunities for banana exporting companies and banana growers. So I will now give the screen to Victor. He will give an overview of the proposed EU directive. Victor, you have the screen. Thank you. Thank you very much, Pascal.
And I'd like to join you welcoming all the participants and panelists who will show us a lot of very important information about climate change, and greenhouse gas emissions, measurement, water consumption, due diligence, blockchain even. So I will provide some brief information after what Pascal just mentioned about the due diligence corporate sustainability activities conducted by the European Commission recently. And well, as he mentioned, the European Commission published its proposal on the 23rd of February. This is something we all know. And this document, you know, it forces, I would say, large European and non-European companies to guarantee that their activities related to their supply chains comply with human rights and environmental sustainability. And that would affect this business model, the decisions, and the impact they have in this regard, not only in the countries where they have their headquarters, but also in every country where they operate. So in general, the objective of the proposal is to make effective key environmental and international conventions to have the same approach on use of agrochemicals, on emissions, etc. So this proposal mandates this disclosure of companies' plans to ensure that their business strategy is compatible with the Paris Agreement that Pascal mentioned. And, you know, the aim is to limit the global warming in 1.5 degrees in comparison to pre-industrial levels. So then I am in charge of the slides. Here we go. Then some brief information for you about the due diligence. You know, this new due diligence distinguishes between European Union and not European Union companies, as you know. That affects to all of them. And it's divided into two groups, working in group one and group two, depending on different thresholds. Group one is for all EU companies with more than 500 employees and 150 million in net return worldwide. So meaning big companies, we know that there's a lot of controversy on that and what will happen with smaller companies with a strong impact on environmental aspects or even really small businesses in those countries. So our understanding is that we need to start with, you know, big players in the industry, and that will trickle down to smaller companies. And then group two is for companies that operate in high impact sectors, including agriculture, forestry, fisheries, manufacture of food products, extraction of natural resources, textiles, beverages, trade, extraction of, it's a long list. We don't know to go through it, but the most important part is that it affects to high impact sectors like agriculture. So this rule applies to non-EU companies, as mentioned before, which are active in the EU with turnover thresholds aligned with group one and two generated in the EU, meaning companies whose operations go between 40 and 150 million in the European Union. Then, you know, under this scope, there are several conventions and companies will be subject to identify and prevent pollution and diversity loss. They also must assess the implementation of their due diligence measures and report on matters covered by the document, by the directive. The violations of internationally recognized objectives and you know, bans, including the environmental conventions, involve the Convention on Biological Diversity. Let me go to the next slide. The Convention on Biological Diversity, considering, of course, the Cartagena Protocol, in which companies will have the obligation to take necessary measures associated with the use of biological resources to completely avoid or minimize adverse effects on biological diversity. So the development, handling, transport, use, and release of living modified organisms is prohibited and are involved in the Nagoya Protocol, as you know, and on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization
to the Convention on Biological Diversity of October 2014, as you know, and the above mentioned, the previously mentioned Cartagena Protocol. So then the other two important conventions for the work we are doing today that will be scrutinized under the due diligence legislation is ban of the on production and use of persistent organic pollutants, and it needs to comply with the Stockholm Convention, specifically handling, collecting, storage, and disposing of these elements in a manner that is environmentally sound or it respects the convention. Regarding the materials that deplete the ozone layer, the ban of the, you know, production and consumption is in place, as you know, for several chemicals listed in that in the slide that you can see. And, you know, after their phase out within the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and its Montreal Protocol, same as we did with the exports of hazardous waste, now is banned within the Article 1 of the Basel Convention. Then all of this to mention that we, the due diligence will follow several conventions already in place. I didn't mention also the Rotterdam Convention and the activities they are doing on highly hazardous pesticides that will also be included there. And then, important for us now is what can companies do from now? So, you know, well, the directive will not be active for at least 2 years, 3 years. Companies should prepare starting now. Companies that have developed a complex supply chain will need to dedicate a considerable amount of time and investment to plot, to understand their supply chains and prioritize areas in which they must prevent, mitigate, and finalize negative impacts with which they are associated. So if companies are not able to comply with these regulations and they need to finish a business relationship with a supplier, these companies will need to allow time to find an alternative business partner before the directive comes into force. So everybody who already has commercial activities with companies not understanding these new regulations and the direction we are heading to, we definitely need to reconsider their commercial activities. So this means that if companies are already looking for new commercial partners, they should identify and address these companies associated with human rights protection or environmental impacts, I would say, from now onwards. The objective of this is for companies to avoid being compromised in long-term commercial agreements, which could be detrimental to their finances and public image, you know, the reputation of the company. So to prepare for this new diligence, companies can engage with the senior leadership of the company, of course. The directive involves cross-functional measures, so companies need to demonstrate that their engagement is the appropriate one on both social responsibility and environmental concerns. They need to identify the existing approach to policies to assess whether they correspond with modern international standards. They need to recognize processes and documents such as companies' policies on sustainable production and traceability. They need to start drafting environmental contractual arrangements and incorporate them into commercial contracts. And then they need to design and introduce internal systems to process complaints, which you know, enable persons to report directly on environmental issues and the impact of companies. So that's a kind of a brief introduction out of the directive. Then I don't know if there are questions about it. Matthias, do we have any question in the question and answers
Hi, Victor. There is a question about CRISPR-Cas technology, if there is cover under the due diligence and under one of these protocols, more specific, the Nagoya protocol. If I may support on this answer, Elizabeth, the CRISPR technology, at least under the EU legislation, is not well clear. So in our previous webinar on TR4 resistant varieties, we had a very interesting presentation from ITA that did the comparison between the legislations regarding the CRISPR-Cas technology, but still not covered under the directive, on my view. Victor, if you have want to complement? No need to complement on that. But it's definitely worth exploring that in the future. Okay, if there are no other questions in the chat box, Mateusz, I think for the sake of time, we've already used 24 minutes out of our time, so maybe we need to go straight to the point, the most important part of the meeting today, which is to present the tool, the new version of the Carbon Aware Footprint tool we've been working on for quite a long time, and I'm quite pleased to you know, be part of this team working with very good results. So for interpretation now, I think we'll move to Spanish. Y voy a introducir, porque la siguiente parte del webinario ahora va a ser en español. Así que voy a darle la palabra a nuestros panelistas que nos van a presentar la iniciativa. Y voy a presentar al señor Mateusz Lima, como saben, miembro del Foro Mundial Bananero, ingeniero agrónomo y especialista en sostenibilidad ambiental. El señor don Miguel Ángel Vallejo Solís, como saben, es presidente de la firma consultora Gestarse, con 28 años de trayectoria y experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con temas de cambio climático, gestión de emisiones de gases de efecto invernadero y muchas otras actividades. Y él es auditor internacional de la norma ISO 14001 y de sistemas de gestión ambiental y verificador de gases de efecto invernadero. Y, por supuesto, un activo miembro del equipo desde hace varios años materializando estas actividades. Después me gustaría darle la palabra a don Alfonso Calera Belmonte. Él es doctor en ciencias físicas, es profesor catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Albacete y director de la División de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica de la Universidad de Castilla-La Mancha. La Universidad de Castilla-La Mancha se ha unido recientemente al equipo en el que trabajamos en FAO con respecto a esta herramienta de gases de efecto invernadero y huella hídrica. Me gustaría recalcar con excelentes resultados que podrán ver ustedes ahora. Y por último, la última, pero también la más importante, diría la señora Verónica Vargas Madrigales, consultora ambiental en Gestarse, con experiencia en auditoría ambiental, sistemas de gestión ambiental y verificación de gases de efecto invernadero. Con ello, me gustaría darle palabra a don Mateusz Lima para que comience con la primera diapositiva de la herramienta. Adelante. Muchas gracias, Víctor, por la introducción y bienvenidos a todos los participantes de este evento. Y es un placer compartir este espacio con don Alfonso, don Miguel y Verónica, que trabajamos juntos en el desarrollo de la nueva versión de la herramienta. Los objetivos de esta presentación conjunta es proporcionar una descripción general de los objetivos y hitos del proyecto de huella de carbono y huella de agua en la producción bananera. Vamos a presentar brevemente la metodología utilizada para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero y cálculos de huella de agua, los factores a los cuales se basan los cálculos, los componentes de la herramienta, las suposiciones detrás de los cálculos, la estructura de datos y la información necesaria para insertar la herramienta, para insertar datos en la herramienta web. También, como ya mencionado por Víctor, vamos a hacer un recorrido y presentar la herramienta del Foro Mundial Bananero con ejemplos. Y aquí tenemos los logos de los participantes: Foro Mundial Bananero, Gestarse, la Universidad Castilla-La Mancha y el Laboratorio Costarricense de Metrología. La visión general del proyecto, que inició sus actividades en 2016, es apoyar a los agricultores y los miembros de la cadena de valor
en la comprensión de los conceptos de huella de carbono y huella de agua organizacional. También apoyar a las empresas bananeras en la medición de sus huellas de agua y de carbono. Y apoyar a los agricultores y las empresas en el desarrollo de estrategias para reducir su impacto climático mediante la optimización de sus procesos, tanto en uso y impacto de agua, cuanto en emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos en pantalla la guía metodológica para medición de huella de carbono y huella de agua en la producción bananera. Esta guía fue desarrollada por la FAO en cooperación con la GIZ, con la Agencia de Cooperación Alemana, porque no había un manual dedicado a la producción bananera para medición de huella de carbono y huella de agua. Entonces, esta guía es un reflejo de la ISO 14.064, está basada en la ISO, también en las directrices de la IPCC, y en el protocolo de gases de efecto invernadero. También está basada en la ISO 14.046 de 2017, que habla de la gestión ambiental y de la huella hídrica. Estos dos documentos son los principios, requisitos y directrices generales para medición de huella de carbono y huella de agua organizacional, y la guía desarrollada por la FAO traduce, digamos, estas normativas para el contexto de la producción bananera. Ahora ya hablando de la herramienta de cálculo de huella de carbono y huella de agua, tenemos aquí la visión, digamos, de la cadena de suprimentos, desde el cultivo y cosecha hasta los supermercados y los residuos. Es importante destacar que la herramienta que fue desarrollada por FAO está enfocada en las empresas productoras de banano. Entonces, su alcance va desde la producción hasta el transporte hasta los puertos. Llegando a los puertos, luego vamos a hablar más adelante, hemos desarrollado otra herramienta que ya expande el alcance de la herramienta de huella de carbono y de huella de agua y se llega hasta el supermercado. Aquí tenemos en pantalla algunos de los procesos de cada uno de estos eslabones de la cadena de suprimentos y las fuentes de emisiones relacionadas. Podemos ver que, por ejemplo, la fumigación aérea está relacionada con el consumo de combustibles fósiles y también de productos fitosanitarios, y así por delante. Entonces, solo para tener también esta dimensión del alcance de la herramienta, hasta dónde va. Una visión general de algunos elementos, no todos, aquí muy, muy simplificada, que cubre la herramienta. Operaciones como aplicaciones de fertilizantes y enmiendas, uso de combustibles para operaciones de logística o uso de maquinaria agrícola, fugas de refrigerantes, extintores. Y aquí también tenemos los gases de efecto invernadero que son cuantificados por el uso de la herramienta. Principalmente, por supuesto, el dióxido de carbono, tenemos el óxido nitroso, metano y también los gases clorofluorocarbonetos. Una parte muy interesante, tanto de la metodología cuanto de la herramienta en línea, es su capacidad en cálculos de huella de agua. Esto fue una de las innovaciones que esta herramienta proporciona y también la metodología, es que no se cuantifica solo, digamos, el consumo de agua, que sería cuando el agua no retorna a su origen, pero también la degradación, o sea, cuando hay un cambio en la calidad de agua. Entonces, con esta herramienta podemos cuantificar los cambios de calidad, o sería el impacto que la producción bananera causa en el agua. Y los resultados que vamos a discutir más adelante se pueden ser visualizados tanto a nivel de campo cuanto a nivel de planta empacadora. Aquí más un detalle de los tipos de impacto que la herramienta calcula. Impactos relacionados a la escasez del recurso hídrico, o sea, si utilizas más agua en una región que tiene escasez hídrica, este impacto se considera más alto. Impactos a la toxicidad humana, esto relacionado con la toxicidad de los productos aplicados, tanto en campo cuanto en planta empacadora. La ecotoxicidad, también relacionada con la toxicidad de productos aplicados y la eutrofización del recurso. Ahora, una visión general del proyecto.
de sus diferentes fases. El proyecto empezó ya las discusiones en 2016, pero en 2017 se lanzó esa guía metodológica. Y de modo a crear una herramienta que fuese más fácil de ser utilizada por los productores, en la segunda fase del proyecto, en 2020-2021, se tradució esta guía metodológica en un software, en una herramienta en línea, donde el usuario puede ingresar los datos de su finca y calcular de manera automática sus huellas de carbono y huellas de agua. En este proceso se condució entrenamientos en 5 países de América Latina y se testeó esta herramienta en diferentes sistemas de producción, tanto orgánico cuanto convencional, incluso agroforestal, y se comparó los resultados con los resultados de las fincas ya certificadas en carbon neutralidad, validando así la herramienta. La tercera fase del proyecto, que Don Miguel después va a explicar con más detalle, y también Don Alfonso, se enfocó en traer nuevas funciones en la aplicación, o sea, dejarla más precisa, robusta, y que cubriese más aspectos importantes de las huellas de agua y de carbono, y también para adecuarse a los nuevos estándares que van a ser, digamos, incorporados a las normas ISO en los próximos años. También va a comentar con más detalle el compañero Miguel. Esta fase va a abarcar capacitaciones, entrenamiento y acompañamiento técnico en el uso de la herramienta. Con esto, me gustaría pasar la palabra a don Miguel Ángel. Miguel, tienes la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateus, y muchas gracias al Foro Manuel Bandonero, la FAO, por la oportunidad de este espacio que tenemos. Y un saludo para todos los participantes en esta mañana y tarde, ¿verdad? Dependiendo de dónde se encuentren. Dando continuidad a lo que Mateus nos acaba de exponer, esta tercera fase del proyecto de la FAO ha contemplado desde el inicio de este año 2022 un proceso de trabajo de ampliación de la web en cuanto a incluir y mejorar una serie de componentes de estimación de cálculos relacionados con las huellas de carbono y agua de la herramienta de la FAO. Esto ha sido gracias al apoyo de la Universidad de Castilla de la Mancha a nivel informático, que han hecho un excelente trabajo y que más adelante vamos a tener la oportunidad de escuchar a don Alfonso al respecto de los detalles, cómo se realizó esa parte. Adicional a la ampliación y mejoras de la herramienta automatizada de la FAO, también fueron desarrollados 3 materiales audiovisuales de apoyo. Los 2 primeros temáticos relacionados con el tema del cambio climático y su impacto en la industria bananera, y 1 instruccional sobre el tema de la web. Más adelante, después de hacer el recorrido, me referiré un poquito más a este tema. Y estamos ahora en una etapa de preparación y ya implementación de un proceso de capacitación en línea para 8 países. Todo esto lo hemos venido desarrollando desde finales de junio, ahora julio. Las capacitaciones comienzan la próxima semana, 18 de julio hasta finales de agosto. La idea es conformar grupos en Guatemala, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Belice, las Islas del Caribe y Costa Rica. Estamos en ese proceso y la idea es poder hacer la inmersión en los participantes del uso de la herramienta y sobre todo su actualización, ¿verdad? Para que obviamente pues pueda ser una herramienta que dé apoyo y soporte en el manejo de las huellas, la medición técnica de las huellas a los participantes, las empresas, los productores, las organizaciones de productores que están interesadas en ello. La última fase, digamos, en todo este proceso que se estima entre septiembre y noviembre de este año 2022, es precisamente un acompañamiento técnico en línea para grupos, subgrupos de los participantes en las capacitaciones que pues en común acuerdo se les pueda dar un seguimiento mayor y obviamente pues el propósito de esto es hacer una mayor difusión y uso de la herramienta web de la FAO en la medición de las huellas en los distintos países productores y comercializadores de banano. Entonces esto es pues a grandes rasgos el proceso de trabajo en que estamos y estamos ya por iniciar el proceso de capacitación. La siguiente, por favor.
¿cuáles han sido las mejoras implementadas en la web? Bueno, vamos a tener ahora en unos minutos el recorrido de la herramienta web de la FAO por la compañera Verónica Vargas. La versión inicial tenía en cuanto a las huellas de carbono, perdón, la huella de carbono, los módulos pues convencionales que ya en común acuerdo se había establecido como parte del alcance que explicó Mateus. Incluía todo lo que era electricidad, fertilizantes, el tema refrigerantes, residuos, otros, pero obviamente después de un proceso de fase 2 de análisis y evaluación vimos la necesidad de que se incorporaran nuevos módulos de medición en huella de carbono. Y básicamente eso lo que contempla es la adición, por ejemplo, de que el usuario pudiera ingresar el uso de los fertilizantes, que es un rubro muy, muy, muy importante en la industria bananera, ¿verdad? Obviamente que aporta a la emisión de gases de efecto invernadero, los fertilizantes nitrogenados, y que lo permitiera de una forma muchísimo más fluida, sistematizar e ingresar como repositorio de información de la web toda la información proveniente de los fertilizantes. Ahí hubo un cambio sustantivo que se automatizó a nivel informático en la web. Se adicionó los lubricantes, bueno, se tenía como ingresar cuatro tiempos, lubricantes de cuatro tiempos, motores de cuatro tiempos, ahora se puede incluir motores de cuatro tiempos, de dos tiempos, que también en equipo menor en fincas es bastante usual. Antes se puede hacer, pero era bastante más engorroso el procedimiento, ahora ya se tiene la facilidad para lograrlo. Y hay ahora una iniciativa que está tomando bastante fuerza, que es el uso de la tracción animal para labores en las fincas bananeras, especialmente el acarreo de la fruta de las áreas de cultivo, a las áreas de empaque, y uno va encontrando cada vez más usual el uso de animales domésticos para ese acarreo. Entonces se incluyó el módulo de tracción animal que tiene básicamente las mediciones de emisiones provenientes del proceso digestivo de esos animales domésticos y también de la gestión del estiércol asociado pues al mantenimiento de esos animales dentro de las áreas de producción. Hay un componente muy importante, un módulo muy importante de cambios del suelo, que ahora lo vamos a ver, que incluye también que los usuarios tengan la posibilidad de hacer las mediciones del secuestro y almacenamiento de carbono a nivel de suelo. Entonces, ese se incluyó también a solicitud de la FAO, precisamente para que fuera una herramienta mucho más robusta para el usuario. Y adicional, se mejoraron definitivamente todo lo que es la emisión de los resultados procesados por la web. No voy a entrar en mucho detalle para darles espacio a don Alfonso de la Universidad de Castilla-La Mancha, tanto como a Verónica, que también nos va a exponer, y también las salidas, el tipo de salidas de descarga de resultados que la web ofrece. Otra facilidad que ofrece la web es la geolocalización de las fincas. Y muy importante, con dos aspectos más a cubrir en este sentido, es que se incluyó el módulo de incertidumbres, el cálculo de incertidumbres de los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. La FAO lo solicitó, esto es un tema muy, muy complejo. Tuvimos un gran apoyo del Laboratorio Costarricense de Metrología, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que a lo largo de los meses pues nos ayudó en un trabajo interactivo de equipo técnico a poder precisar los supuestos y los parámetros sobre los cuales, basados en las metodologías que ya introdujo o explicó Mateus, sobre la cual se sustenta la herramienta web de la FAO, poder seleccionar los supuestos realmente sobre los cuales se puedan estimar las incertidumbres de los diferentes inventarios, tanto los datos de actividad como los factores de emisión. Entonces ya esta herramienta web incluye ese módulo actualizado bajo una serie de parámetros que le da esa facilidad al usuario para poder obtener a la hora de generar los resultados, procesar y generar los resultados de emisiones de gases de efecto invernadero, también el cálculo de las incertidumbres asociadas. Y finalmente, también en huella de agua, también lo mencionó Mateus,
ya se incluyen, son cuatro componentes muy importantes, ¿verdad?, de medición de impactos, que es escasez, ecotoxicidad, toxicidad humana y eutrofización. Esto es una medición innovadora y tiene muchísimo sentido con el contexto que nos explicó tanto Pascal como Víctor en la parte introductoria de este webinario, en el sentido de toda la responsabilidad que hay en el manejo, obviamente, pues de los agroquímicos asociados a la parte de producción y eventualmente algunos asociados a la parte de empaque del producto. Entonces, la herramienta ofrece una medición innovadora de este tipo de indicadores asociados a metodologías ya reconocidas como RECIPE en el caso de lo que es eutrofización, USTOX en toxicidad humana y ecotoxicidad, y el AWARE, el método AWARE para el tema de escasez. La herramienta web se actualizó también en las mediciones de la huella de agua, precisamente para ampliar la cantidad de productos que eventualmente se tengan en uso en las fincas productivas y en tanto en empaque también, de tal forma que se puedan medir esos impactos en huella de agua y hacer una correcta gestión, que la empresa, el productor, el grupo de productores puedan tener una medición que les ayude a generar métricas con las cuales tomar decisiones, mejores decisiones en controlar este tipo de impactos en la gestión del agua en sus operaciones productivas. Entonces, eso ha sido parte de las innovaciones amplias que se han hecho y ahora voy a dejarle la palabra a don Alfonso para que nos explique informáticamente cómo se procedió y luego retomo yo para darles una introducción sobre cómo está estructurada jerárquicamente los usuarios en la web y vamos a tener el recorrido con Verónica. Don Alfonso, por favor, muchas gracias. Está en silencio, don Alfonso. Que uno se olvida de activar el micrófono. Repito, muchísimas gracias por permitirme estar en este momento, en esta presentación de la herramienta para el cálculo de huella del agua y huella de carbono en la producción bananera y decir a todos los que están en este momento que nosotros somos unos recién llegados a este proceso que se ha descrito con anterioridad por parte de Mateo, por parte de Miguel Ángel, en el sentido que es un proceso y estamos felices de haber sido, de incorporarnos en este proceso de mejora y también felices de haber podido contribuir a realizar aquellos cambios que han sido descritos. Por mi parte, decir que los que hemos estado en esta tarea desde la Universidad de Castilla-La Mancha, desde el Laboratorio de Teledetección y Sistemas de Información Geográfico, es además de yo mismo, pues los ingenieros de computación Javier Sánchez y Raúl Moreno. Ellos son fundamentalmente los que han incorporado, los que han sido capaces de trabajar sobre la versión anterior y introducir aquellos cambios que se han considerado convenientes. El objetivo de esta herramienta, de estas mejoras, es la implementación de actualizaciones y mejoras en esa huella de carbono y huella de agua sobre la versión anterior FAO. Y lo que hemos hecho esencialmente es trasladar al lenguaje de computación e incorporar sobre esta plataforma, sobre la actual, no se ha cambiado la plataforma, todos los modelos de cálculo nuevos y de representación gráfica y numérica de resultados que por parte de FAO y por parte de Gestarse se han considerado convenientes introducir. Se contemplan varios niveles de usuario. Creo que esta es una jerarquía que estaba ya y que se ha completado en parte. En general, el administrador general, que es FAO, y se incorpora un administrador de país que accede a los resúmenes de país e introduce las hojas de configuración. La hoja de configuración son los datos estratégicos que van a marcar los procesos, son los valores estratégicos que van a marcar los diferentes procesos. El administrador de empresa, que introduce y visualiza las hojas de configuración, esto es nuevo, es el administrador de empresa el que realmente introduce aquellas características de fertilizantes, elementos básicos para que luego después se calcule. Y finalmente, el administrador de finca, que visualiza e introduce los registros de actividad y que trabaja con todas las hojas de configuración, que permite hacer más sencilla su tarea e introducir realmente lo que es la actividad. Dentro de ahí, pues, están todos los tipos de registro que ustedes conocen, seguramente, desde electricidad, combustión móvil, mantenimiento, refrigeración,
fertilizantes, este de fertilizantes ha sido completamente reestructurado, residuos, huella de agua se ha reestructurado, como se ha comentado anteriormente, tracción animal igualmente, tanto en lo que es proceso digestivo como gestión de estiércol, y también nuevos son los usos de suelo y los cambios de usos de suelo. Finalmente, la estructura que, por tanto, de la web ha cambiado y ahora, como les comentaré, también en la parte de visualización de resultados. Bien, el estado actual de la plataforma es en este momento, está operativa en la fase de producción de FAO. Probablemente FAO procederá a dar los accesos y procederá el mecanismo ya que considere conveniente, pero ha sido sometida a un chequeo muy fuerte por parte de Gestarse en estos momentos. Se han corregido. Seguro que nos aparecen algunas otras cuestiones cuando se utiliza en profundidad. Se han corregido los últimos elementos básicos. Ahora se les mostrará a ustedes por parte de Verónica y en este momento la plataforma está en producción, está ya operativa. Con diccionarios multidioma, que es inglés-español, con la posibilidad de incorporar algunos otros idiomas si es que fuera necesario. Con una subida de documentos diferente, que nos va a permitir también visualizar sobre un mapa las diferentes fincas de una empresa, caso que se tengan. Y yo diría que quizás una cosa que es novedosa y que seguramente va a requerir un afinamiento en el futuro, que es el tratamiento de la incertidumbre. La incertidumbre en los datos en los que se está introduciendo la información para obtener los valores de tonelada de CO2 equivalente, que al final es lo que nos produce en la huella de carbono. Y en la huella del agua. Estas incertidumbres creo que es un trabajo bastante novedoso, bastante importante, que lo que hace es trata con una cosa difícil, que es la incertidumbre que tienen los datos que se están metiendo para a la hora de ser capaces de evaluar entre qué rangos nos estamos moviendo. Y por tanto, pues seguramente el método de cálculo y otros elementos podrán ser afinados con bastante facilidad y podrán ser ajustados posteriormente. Como les he dicho, se han introducido bloques nuevos, tanto en huella de carbono como huella del agua, y yo diría, reiteraría un poco la idea de las hojas de configuración, que son editables, por tanto, por el administrador de empresa como por el administrador de país, que nos permiten flexibilizar y adaptarnos a nuevos usos y manejos en la producción de la banana, de tal forma que no fuéramos demasiado restringidos a los datos que actualmente se tienen, sino que permitan incorporar nuevos usos que puedan aparecer y que de hecho seguro que aparecerán en los propios, en el manejo, en la producción. Y finalmente, pues los resúmenes de datos con nuevos formatos de salida, tanto en CSV, en formato Excel y PDF, y nuevas funcionalidades de representación gráfica, pensando tratarnos de ajustarnos a las necesidades del usuario. Bien, aquí tienen un poco la idea de, quizás esto para describirlo, no hay nada mejor como que entrar en la propia web para poder entender estas cuestiones, de introducir los propios datos. Esto irá, es un proceso que irá sucediendo con seguridad en los próximos días, semanas y meses, en la cual pues, lo que nos permite es seleccionar las variables, representar bien en forma de donuts, bien en forma de tablas, los valores de resultados que se tienen y de jerarquizar los valores de resultados en función de lo que interese, porque en el fondo lo que se trata esencialmente es capaz de identificar dónde tenemos los datos de emisión y, por tanto, tomar medidas o ser capaces de arbitrar procedimientos que permitan corregir, si es posible, aquellos sectores en los cuales esté apareciendo un impacto mayor. ¿Nueva? Esto es. Finalmente, lo que se muestra en la web, decir que se puede editar, se puede reproducir en informes en PDF, de tal manera que pueden tenerse estos informes están de tal manera identificados
que permite hacerle su trazabilidad en el tiempo para poder ser útil al final tenerlo encima de la mesa, no solamente en la web, sino poderlos conservar y ver cómo puede diferentes acciones pueden cambiar este tipo de actividades y este tipo de emisiones. Aquí, por ejemplo, este es una tabla que ha costado un poquito, una tabla y una gráfica en la cual se pueden, son los diferentes, aquí pueden organizarse la gráfica por jerarquías en función de lo que se desea, de tal manera que nos va a permitir de una forma flexible, ya he dicho que necesariamente requiere entrar en ella y poner los datos de uno mismo, de una empresa, de unas fincas, para ser capaz de entender, de apreciar la potencialidad de la herramienta y la capacidad que tiene de mostrar desde diferentes puntos de vista, de acuerdo con los intereses del propio usuario, cómo se está produciendo, en qué sectores y qué componentes son los que generan las emisiones. Y bueno, pues en cuanto a las características básicas de la programación, realmente se han producido una serie de actualizaciones. Ha sido más, que lo he comentado anteriormente, ha sido más introducir los nuevos modelos de cálculo, pero los elementos técnicos básicos son la actualización de librerías de la anterior versión y tanto en la parte cliente como en la parte servidor, es una estructura típica cliente-servidor, de tal forma que se puede manejar en cliente la funcionalidad de resúmenes, gráficas y salida de informes, con lo que ganamos velocidad en la representación, aunque yo creo que estamos todavía en esta parte un poco con ganas de poderle dar un segundo repaso si fuera necesario para esta velocidad, que creo que es un elemento importante en la propia gestión. A la anterior versión lo que hacía era repetidamente accedía a servidor y probablemente ahora hemos introducido más cosas, pero hemos ganado más facilidad de acceso a ese servidor. Y finalmente, pues lo que les he comentado también en relación con las hojas de configuración o tablas de configuración, de tal manera que pueden identificarse los fertilizantes, las subfuentes de emisión, los productos de mantenimiento, incertidumbres en equipos, etcétera, se van categorizando y son más sencillas de introducir, más fáciles, y finalmente el administrador de finca, es decir, aquella persona que incluye la actividad, no tiene que ocuparse de introducir estos factores porque ya le vienen hechos por parte del administrador de empresa. De tal forma que facilita la introducción en el día a día de las actividades que van realizando en el manejo y en la producción, en el empacado, etcétera, de toda la producción de la banana. Yo creo que por mi parte... Esta sería, por mi parte, es volver esta es la jerarquía de usuarios de la web, y yo creo que a partir de ahora pues ya cedo la palabra a don Miguel o a Mateus. Gracias, don Alfonso, muy amable. Sí, voy a hacer una introducción muy rápida de la estructura de jerarquía de usuarios de la web que mencionó don Alfonso. Antes mencionarles, esta herramienta tiene dos propósitos fundamentales, digamos así, desde el punto de vista del usuario. Uno es que le permite, digamos, disponerla como un repositorio de la información permanente e histórica de la operación de la finca asociada a las huellas, la medición de las huellas, primer propósito. Y segundo, pues por supuesto, facilitar un procesamiento de esos datos para que pueda generar resultados sobre los cuales pueda la empresa, el productor, el grupo de productores, pues tomar decisiones guiadas con fundamento a métricas que puedan establecer y con eso obviamente reducir sus impactos y que tenga una mejor oportunidad de mostrarse a sus públicos de interés, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura jerárquica de usuarios de la web? Bueno, fundamentalmente se concibió desde su versión 1 que FAO sea el administrador general. FAO es el dueño de la herramienta. FAO entonces es el que permite, digamos, o facilita a la empresa o al productor interesado otorgarle las credenciales, es decir, los accesos para hacer uso permanente y gratuito de la herramienta, ¿verdad?
Y adicionalmente a eso, pues procesar datos de carácter general, digámoslo así, para dar soporte pues a todo el trabajo, obviamente, de desarrollo técnico y apoyo a la industria bananera global, manejando pues toda la información de carácter confidencial, obviamente que va a ser eventualmente ingresada y gestionada a lo largo de la herramienta, ¿verdad? Entonces, FAO es el que otorga la credencial al administrador de empresa, que es el segundo nivel. La siguiente, por favor. El administrador, bueno, ahí está también las funciones de FAO, ¿verdad? Básicamente, perdón, algo que no mencionaba es que habilita los países. FAO habilita, abre la posibilidad de que un país se ingrese como usuario de la herramienta y dentro del país los diferentes administradores de empresa. Esos son responsabilidades fundamentales de FAO como responsable, obviamente, de gestionar la herramienta para los diferentes usuarios. La siguiente, por favor. Y FAO entonces otorga las credenciales al empresario, a la empresa, al productor que quiera hacer uso de la herramienta. Entonces le da un acceso, y explico esto porque es lo que vamos a ver de inmediato con ya la parte práctica con la exposición de la compañera Verónica. Entonces, FAO otorga los accesos a la empresa, al productor, y es parte de las responsabilidades del administrador de empresa de poder habilitar las fincas que van a ser ingresadas de esa empresa para poder gestionar sus huellas. Va a ser responsable el administrador de empresa también de habilitar los administradores de finca, que es un otro rol que se tiene, que su única función es el ingreso de los datos, ya lo vamos a ver a nivel práctico. El administrador de empresa también es el responsable de ajustar, revisar, ajustar lo que ya se llaman las tablas de configuración, que son los parámetros técnicos sobre los cuales se sustentan los cálculos, tanto en huella de carbono como huella de agua. También lo vamos a ver operativamente hablando en el ejercicio que vamos a mostrar. Y el administrador de empresa también es el responsable y es el que tiene la capacidad de gestionar los resultados, procesarlos, tomar decisiones con base en lo que logra ver en la pantalla y también exportar esos resultados, como bien lo explicó ahora don Alfonso, sea en un formato PDF, un formato Excel o CSV, como el usuario lo necesite. La siguiente, por favor. Ok, ya aquí vamos a ingresar. A hacer un recorrido en los siguientes minutos con la compañera Verónica de la herramienta. Ella va a ingresar primero con el usuario administrador de empresa, que es el usuario que le otorga la FAO cuando el interesado lo solicita a la FAO para poder empezar a hacer uso de la herramienta. Entonces vamos a hacer un recorrido primero como administrador de empresa y un recorrido después como administrador de finca, para ir entendiendo esos roles y responsabilidades, pero ir también comprendiendo mucho pues, la importancia que tiene como una herramienta de apoyo para la medición de las huellas en los diferentes interesados. Verónica, muchas gracias. Gracias, don Miguel. Bueno, muchas gracias a todos y buenos días y buenas tardes también, dependiendo de dónde se encuentren. Para nosotros es un gusto estar con ustedes acá y poderles mostrar el recorrido por la herramienta, que puedan ver cuáles fueron los cambios que se hicieron en esta etapa del proyecto y poderles mostrar pues, todas las mejoras que se lograron realizar y que van a estar a disposición también del usuario. No estoy segura si ya tengo la opción de compartir, creo que no, si quieren me habilitan para poder compartirles la pantalla. ¿Puede usted chequear ahora? Verónica, creo que ya está habilitado. Sí, ya. Muchas gracias, Mateus. Okay. Tal vez ahí nada más me confirman si ven la imagen bien. Correcto. Se ve bien, Verónica. Gracias. Vamos a ingresar en un usuario de prueba, ¿verdad? Básicamente ya tenemos información que está previamente ingresada en la herramienta para poderles mostrar a ustedes los resultados que puedan ver de una forma gráfica también cómo se muestra la información y que puedan ver un poco la dinámica que tiene la generación de resultados. Y posteriormente, también ya tenemos por ahí ingresados algunos datos, algunos registros por fuente de emisión y en los diferentes módulos que tenemos, pero eventualmente podemos mostrarles también cómo se puede agregar un registro nuevo.
En esta pantalla vamos a ingresar el registro de prueba por ahora, ¿verdad? Pero eventualmente cada quien, pues cuando se habilite, pues puede ingresar ahí la información correspondiente a su usuario. En esta ocasión vamos a ingresar con un usuario de empresa. En el usuario de empresa vamos a tener diferentes opciones. Bueno, tenemos una parte de inicio que básicamente lo que nos brinda es información de cuáles son los administradores de finca, que hay activos, el total de fincas, las hojas de configuración, los años de las hojas de configuración que están habilitados. Entonces, es como un resumen de las opciones o de la información que está habilitada. En este menú lateral vamos a encontrar las diferentes opciones que va a tener el administrador de empresa para hacer modificaciones o configuraciones o incluso generar resultados. En esta opción que dice editar cuenta, eventualmente podríamos revisar cuál es la información que está registrada para el usuario de administrador de empresa, el nombre con el que está registrado, el correo electrónico, la contraseña, si hay un número de teléfono asignado. Si es algo que queramos editar, podemos modificar la información que está acá y darle guardar para que se guarde la edición. O bien, si es simplemente consulta del usuario que estamos ingresando, que está habilitado, podemos darle cancelar para que nos devuelva a la opción inicial, ¿verdad? Otra de las opciones que tenemos por acá y que tal vez sufrió algunas modificaciones y mejoras es la opción de hojas de configuración, donde acá vamos a tener hojas de configuración por cada uno de los años que estemos analizando. Acá es importante que las hojas de configuración son el soporte de todo lo que son factores de emisión, de todo lo que son potenciales de calentamiento global en el caso de huella de carbono, o también factores de toxicidad, ecotoxicidad, de escasez, de eutrofización para el tema de cálculo de huella de agua, lo que son indicadores también que podamos dar seguimiento con la información que registremos en la herramienta. Entonces, básicamente, este es como el soporte de los cálculos que realiza la herramienta y los resultados que muestra la herramienta. Se pueden tener hojas de configuración por año. Lo que es importante es que solamente se mantiene una hoja de configuración activa por año. En esta opción nosotros podemos activar o desactivar una hoja de configuración y eventualmente la idea es que se mantenga una hoja de configuración activa para el año que yo esté analizando, pero puedo mantener un histórico de los años que yo he analizado, que he estudiado, que he calculado para tener evidencia de cuáles fueron los parámetros que utilicé para los cálculos correspondientes. Eventualmente aquí nosotros podemos editar las hojas de configuración, podemos agregar una hoja de configuración nueva. Si tal vez ya estamos concluyendo el 2022 y vamos a agregar un año nuevo en estudio, podemos agregar una hoja de configuración nueva. Esta hoja de configuración básicamente va a duplicar la información que tenemos del último año en análisis, que en este caso sería el 2022 o la información más actualizada, que también se puede modificar la información. Si hay actualización en factores, los podemos modificar. Si hay algún dato que varía, alguna referencia que vamos a cambiar, eso se puede modificar. Hay otras opciones también de clonar hojas de configuración, que viene siendo algo similar a agregar una hoja de configuración nueva. Lo importante es que solamente podemos asignar una hoja o un grupo de hojas de configuración por año, ¿verdad? No pueden haber dos para el 2022 o dos para el 2021, sino que es solamente por cada año correspondiente que estemos analizando. Voy a ingresar a la opción de editar. Ahorita tengo activa la hoja de configuración del 2021 y voy a ingresar en edición para que ustedes vean cuáles son las diferentes opciones que tenemos dentro de la configuración de los datos que utilizamos para el cálculo y cuáles son algunas de las mejoras. Aquí básicamente lo que se muestra son las diferentes pestañas, ¿verdad?, de la configuración de los datos que tenemos disponibles. Tenemos indicadores de producción, tenemos los factores de escasez. Por acá están algunos datos predeterminados y eventualmente cuando ya se habiliten
Los usuarios van a tener datos que ya están preestablecidos, pero que se pueden modificar o actualizar. Después tenemos factores de eutrofización, ¿verdad? Una de las mejoras que tenemos en estas hojas es que podemos editar los valores. Entonces, hay cierta información que está bloqueada, por así decirla, que no vamos a poder modificar porque por las características de la información y del cálculo, no se puede modificar porque si no afecta la programación, pero eventualmente los valores del factor sí se podrían actualizar. Por ejemplo, si este factor ya no corresponde a 1, sino que corresponde a 1.5 y hay alguna actualización porque se hizo alguna modificación, alguna actualización del dato, podemos actualizarlo. Y si estamos utilizando otra referencia, pues también podríamos cambiar el dato y cambiar la referencia. Hay algunas opciones dentro de la edición de datos que podríamos, ya cuando hacemos las modificaciones, actualizar el registro, que básicamente lo que hace es cambiarnos la información que estamos modificando. Cancelar, si en caso nada más de que queremos consultar la información o por error le dimos a editar y no queremos modificar nada, simplemente le damos cancelar acá o en la X. Y también es importante que hay una opción de borrar, que es eventualmente si yo quisiera eliminar una línea, nada más que es importante que aquí si nosotros borramos se elimina por completo la línea, entonces por ahí hay que prestar atención a algunos detalles, pero que está la opción si eventualmente la quisiera eliminar de todo, ¿verdad? Son algunas mejoras que se hicieron, ¿verdad? Estas ediciones, ampliamos algunos factores, se actualizaron algunos factores. Tenemos también disponibles los factores de toxicidad, que incluso están por diferentes ingredientes activos para el tema de huella de agua. Se agregó una lista importante de ingredientes activos. Sin embargo, también el usuario puede eventualmente agregar o modificar algunos de los valores que vienen por acá. Y en el caso de productos con toxicidad, que es una de las mejoras también que tenemos por acá en la herramienta, creo que por ahora Mateus lo mencionaba, una de las mejoras es que se habilitaron dos sistemas, que es para campo y para planta empacadora, entonces se puede calcular el impacto tanto en campo como en planta empacadora, si no me equivoco antes solamente se estimaba para campo, y nosotros podemos acá vincular alguno de estos ingredientes activos a algún producto diferente o nuevo que estemos utilizando en alguno de estos sistemas. Entonces, por ejemplo, está la opción de agregar un registro, donde nosotros podemos seleccionar el sistema en el cual estemos utilizando un producto nuevo, un producto diferente. No sé, por ejemplo, vamos a agregar uno en campo, estamos utilizando uno distinto. Por acá podemos indicar el componente generador, que en este caso sería... no sé, el nombre del producto, ¿verdad? Vamos a ponerle, no sé, un código ahí simplemente para efectos del ejemplo, le vamos a poner DXT, y este sería el nombre del producto que queramos ingresar nuevo, que estamos utilizando, puede ser por marca, puede ser por nombre, puede ser por casa comercial, en realidad eso queda abierto a criterio del usuario. Y podemos vincularle un ingrediente activo de los que ya están preestablecidos y podemos seleccionar dentro de la lista que tenemos, que se habilitaron bastantes, que eventualmente son como los de uso común o que se han identificado como de uso común. Entonces podemos vincular un ingrediente activo, por ejemplo, no sé, este, el Uxamil. La presentación, que es otra de las mejoras que también se incorporaron tanto en fertilizantes como en este tema de productos con toxicidad para el cálculo de huella de agua, es que habilitamos una opción para poder reportar o calcular en función de la presentación del producto. Puede ser que tengamos productos que vengan en presentación sólido o puede ser que tengamos productos en presentación líquido, y dependiendo de la opción que yo seleccione, en el caso de que sea una presentación sólido, queda simplemente registrado como en ese formato, y si yo selecciono líquido, sí tengo que registrarle una densidad, por ejemplo. Esto es básicamente para facilitarle al usuario de que no tenga que hacer la conversión por aparte, sino que ya la herramienta le facilite la opción de poder registrar el producto en estado líquido
y que la herramienta le realice la conversión, ¿verdad? Simplemente tenemos que tener información de cuál es la densidad del producto. Podemos obtener esto en la ficha técnica del producto, o en la hoja de seguridad, o con información del proveedor que nos suministra el producto, o alguna referencia técnica que tengamos de esta característica del producto para poderles facilitar hacer esa conversión, ¿verdad? Y que puedan simplemente reportar los litros que están consumiendo. Entonces, esto es un poco como parte de lo que les mostramos, ¿verdad? De algunas mejoras que se realizaron en esta hoja de producto con toxicidad, que esta es completamente nueva. Adicionalmente, tenemos por acá los potenciales de calentamiento global, que esto ya se venía manejando, pero también por acá se da la opción de que si queremos utilizar un potencial distinto, recordemos que tal vez el IPCC hace diferentes informes de diferentes años donde publica potenciales de calentamiento diferentes a un horizonte de 100 años. Ahorita, si no me equivoco, ya está publicado el quinto informe. Eso va a depender de los países, ¿verdad? Y del objetivo o para el cual utilicen la herramienta. Por ponerles un ejemplo, para el caso de Costa Rica, hay muchas empresas que tal vez les interesa participar dentro del programa País de Carbono Neutralidad, que es un esquema de gobierno, un esquema voluntario, pero que muchas empresas están orientadas a incorporarse dentro del programa. Y el programa pues establece un requisito que los potenciales de calentamiento global tienen que ser los del segundo informe del IPCC para mantener congruencia con inventarios nacionales. Eventualmente pueden haber países que no tienen un programa de gobierno y que tal vez las empresas simplemente les interese calcular sus emisiones, no necesariamente para participar en un esquema de reconocimiento, y que puedan utilizar o que les interese utilizar los potenciales de calentamiento global pues, más actualizados, ¿verdad? Que sí varían un poco. Entonces, en estas opciones de edición, nosotros podríamos modificar ese valor y la referencia que estemos utilizando. También en la hoja de factores de emisión que utilizamos para el caso de cálculo de huella de carbono, están preestablecidos todos los factores de emisión que se utilizan o que están formulados actualmente en la herramienta para diferentes escenarios, combustibles, tracción animal, que son de los módulos nuevos que se incorporaron, temas de residuos, aplicación de fertilizantes, la parte del proceso digestivo, gestión de estiércol, ¿verdad? Vienen las diferentes opciones de los factores de emisión que están predeterminados, pero que eventualmente nosotros podemos modificar en esta opción de edición, podemos actualizar el factor de emisión, ¿verdad? El valor como tal. Entonces, no sé, en este caso de electricidad, que esto incluso es un factor de emisión que varía mucho dependiendo del país y de la matriz eléctrica que tenga cada uno de los países, este es un factor de emisión que quizás va a ser diferente en todos los países, ¿verdad? Porque cada uno pues tiene su factor de emisión de referencia y que puede modificar el valor y puede modificar la referencia. También podría ser que este factor cambie todos los años, ¿verdad? Porque puede ser que dependiendo del comportamiento que se tenga en las diferentes tecnologías de generación de electricidad, puede ser que el factor se actualice o cambie todos los años y que este valor pues tengamos que actualizarlo o cambiarlo para cada año de configuración que tengamos habilitado. Después, otra de las mejoras o de las cosas que vamos a ver diferentes en la hoja de configuración de factores es que se incorporaron incertidumbres asociadas a los factores de emisión. Hay, digamos que algunos factores que son generales o genéricos de aplicación para todos los países, porque hay muchos que vienen del IPCC. En este caso, indicamos como referencia a IMN porque muchos ya están publicados en el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, que son los que estamos utilizando de base, pero también muchos provienen del IPCC o eventualmente algunos los tomamos directamente de referencias del IPCC, ¿verdad? Entonces, básicamente por acá, lo que vinculamos también o agregamos fueron las incertidumbres asociadas a los factores de emisión. Hay algunas referencias de estas incertidumbres que van en función de publicaciones, por ejemplo, también como el IMN, que es el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, y hay otras incertidumbres que provienen ya de referencias del IPCC también,
en realidad los estamos tomando, las estamos predeterminando en función de la referencia que anotamos acá del factor de emisión, ¿verdad? Pero también es un dato que eventualmente podemos modificar. Por darles un ejemplo, por ejemplo, acá en electricidad también, si nosotros tenemos una incertidumbre del factor eléctrico de cada país, que ya la tenemos asociada a ese factor de emisión, y esto es un dato que podría variar, podemos cambiarlo. Acá en la edición de los datos podemos actualizar o modificar este valor de incertidumbre, ¿verdad? Esas son algunas de las modificaciones y novedades que tenemos en esta hoja de configuración. También tenemos una hoja nueva que es factor de nitrógeno, que básicamente esta hoja también la intención es facilitar a los usuarios que puedan ingresar por así decirlo, programar las diferentes opciones que podemos tener de los diferentes usos de fertilizantes que tenemos en fincas. Hay opciones para poder agregar un fertilizante nuevo, también está la opción para poder editar un fertilizante que ya hayamos ingresado, por ejemplo, no sé, la urea, que es un dato que ya está ingresado y nosotros tal vez estamos usando de una marca diferente de urea y tal vez el dato de urea que vamos a aplicar o que aplicamos en un año correspondiente no tiene un 46% de nitrógeno, sino que tiene un 47% de nitrógeno. Entonces podemos actualizar el registro, podemos editar esos porcentajes de contenido de nitrógeno en cada uno de los productos que estamos ingresando. También está la opción de agregar bioles, de agregar abonos orgánicos como el compost, el raquis, el estiércol, y diferentes tipos de fertilizantes que podemos ingresar. Por ejemplo, acá, si nosotros queremos agregar un fertilizante nuevo, podemos poner acá el nombre, no sé, digamos que vamos a agregarle un registro que sea 15, 30, 20, y este es el nombre del fertilizante que estamos utilizando, que vamos a utilizar en el periodo que vamos a reportar. Acá podemos seleccionar las diferentes categorías, por así decirlo. Puede ser un fertilizante sintético, orgánico, un biol o un corrector de suelo en el caso de caliza y dolomita, pero en este caso digamos que es un fertilizante sintético. Otra opción que se agregó nueva también es para poder reportar o registrar si el fertilizante es sólido y yo lo que tengo es el contenido de nitrógeno en porcentaje. Si el fertilizante es líquido, por ejemplo, si yo voy a aplicar un fertilizante en suelo, que sea una presentación líquida, y lo tengo en una concentración de gramo por litro o lo tengo en una concentración de porcentaje. Esto eventualmente para que también puedan registrar las diferentes presentaciones que tienen los fertilizantes que estén utilizando y que la herramienta les haga la conversión y que no tengan que hacer el cálculo manual de cuánto es el total de nitrógeno que están aplicando en el periodo correspondiente, sino que simplemente registran la cantidad consumida y la herramienta les va a facilitar el cálculo de cuánto es el total de nitrógeno aplicado, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las opciones del estado del producto en el que yo seleccione, me va a habilitar, por ejemplo, si requiero registrar un porcentaje o registrar una densidad. Entonces, podemos agregar nuevos productos o podemos modificar los que ya tenemos ingresados en la hoja de configuración. También tenemos una hoja de configuración nueva, que son productos de mantenimiento, donde también podemos vincular los diferentes tipos de productos que se utilizan en actividades de mantenimiento, por ejemplo, aceites lubricantes, el acetileno, agentes extintores, lubricantes de motores dos tiempos, que don Miguel lo mencionaba ahora hace un momento. Esto es algo nuevo que se incorporó, por ejemplo, para equipos que utilizan aceite como mezcla con el combustible. Esto no estaba anteriormente. Esto se agregó porque sí se identificó que muchas fincas utilizaban aceite de mezcla y que también genera emisiones diferentes a un aceite lubricante, por ejemplo, alimentado, y que genera también, además del dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. En esta hoja nosotros también podemos modificar, por ejemplo, los valores que se han asignado. No sé, en el caso de acetileno podemos vincularlo a diferentes, perdón, voy a abrir este, por ejemplo.
Sí, podemos acá modificar el orden en que estamos ingresando el valor, podemos incluso, no sé, si tenemos un producto que tal vez genere otro gas diferente y que tengamos que vincularlo, un factor de emisión distinto, podemos hacer la adición de estos productos de mantenimiento. Y en el caso de sus fuentes de emisión, que tal vez aquí es donde les iba a mostrar cómo los podemos vincular, es que tenemos diferentes subfuentes de emisión que se van a mostrar en listas desplegables en las hojas o en los módulos o en las fuentes de emisión que estemos registrando. Por ejemplo, ahora vamos a ingresar a una fuente de emisión que se llama productos de mantenimiento, y si eventualmente nosotros en productos de mantenimiento asociamos, voy a irme para acá, asociamos, por ejemplo, equipos como motoguadañas, sopladoras, motosierras, motobombas, podadoras, hidrolavadoras. Estos son los equipos que me van a aparecer en esa lista desplegable. Pero si eventualmente en productos de mantenimiento yo quiero agregar una actividad diferente o una subfuente de emisión distinta, digamos que yo digo, ok, en productos de mantenimiento yo tengo también actividades, por ejemplo, de mantenimiento, si tengo un taller donde tengo una persona que realiza mantenimientos en las instalaciones, en planta, en bodegas, en oficinas, y tengo una actividad que es un oxicorte donde voy a utilizar acetileno, entonces registro esa subfuente de emisión que quiero que me aparezca en la lista desplegable y registro o asocio por acá cuál es la fuente de emisión en la que quiero que me aparezca dentro de la lista desplegable. Entonces, por ejemplo, productos de mantenimiento, le doy a agregar y me aparece acá. Y ahora vamos a ver, cuando entremos al usuario de finca, vamos a ver que en la fuente de emisión de productos de mantenimiento, el oxicorte debería aparecerme dentro de la lista de opciones desplegable que para poder calcular o asociar una emisión, por ejemplo, de consumo de acetileno. Entonces, esto es una opción nueva porque nos dimos cuenta que anteriormente estaban preestablecidas algunas opciones y podíamos tener casos donde tal vez usábamos aceites lubricantes en un equipo diferente y queríamos verlo reflejado, cuánto era la emisión asociado al aceite lubricante de ese equipo en particular o alguna actividad en particular dentro de la finca y que queremos asociar los consumos a esa actividad o a esa subfuente de emisión en particular. Entonces se habilitó esta opción para que el usuario pueda agregar diferentes equipos, actividades o procesos que se ven como subfuentes de emisión y vincularlo a los consumos que eventualmente van a representar una emisión de gas de efecto invernadero. Y otra de las opciones nuevas que se habilitaron dentro de las hojas de configuración son las incertidumbres en datos de actividad. Estos son valores preestablecidos también, en realidad se habilitaron incertidumbres asociados a datos de actividad por cada una de las fuentes de emisión. Tenemos ya algunos tipos de incertidumbre que están preestablecidos y algunos valores de incertidumbre que están preestablecidos. Eventualmente estos valores se podrían modificar también si el país ya tiene alguna incertidumbre asociada de referencia, lo puede modificar acá y puede actualizar este valor. Lo importante acá es que tal vez se respete el tipo de la incertidumbre. Por ejemplo, si tenemos tolerancia de los datos, eventualmente nosotros busquemos información asociada a tolerancia de los datos de actividad, por ejemplo, a tolerancias de los medidores eléctricos que utilizamos en cada una de nuestras fincas y dependiendo del proveedor de servicio que tengamos, el reportar la tolerancia de los medidores eléctricos, pero tal vez esto varíe en función del proveedor de servicio, de la tecnología del medidor que esté utilizando, el tipo de medición que esté utilizando. Entonces, por acá se pueden actualizar o modificar esos datos, pero ya hay algunos valores preestablecidos para que se puedan calcular las incertidumbres a cada fuente de emisión. Por acá tal vez quisiera mencionar que en el caso de la herramienta estamos utilizando un cálculo de incertidumbre que se basa en la guía de estimación de incertidumbre de Costa Rica del programa País, que a su vez esa guía utiliza como referencia la GUM, que es la guía de estimación de incertidumbre, que son algunos lineamientos que se dan por ahí, donde básicamente
utilizamos una incertidumbre estándar y después esas incertidumbres estándar se combinan entre sí para poder dar una incertidumbre estándar combinada y que finalmente lo representamos en un intervalo en toneladas. Sin embargo, digamos que utilizamos como base algunas para poder llegar a esas incertidumbres estándar en algunos casos, cuando no las teníamos disponibles en esa guía publicada o en los factores de emisión que estamos utilizando, acudimos a referencias de incertidumbre del IPCC. Entonces, digamos que hay algunos valores que son genéricos para todos los países, ¿verdad? En este caso, como parte de la metodología que estamos utilizando, es importante o era importante tener una incertidumbre asociada a los factores de emisión y una incertidumbre asociada a los datos de actividad, que después se iban a combinar para finalmente también hacer una combinación entre todas las incertidumbres de fuentes de emisión y reportar una incertidumbre total del inventario. Esta es parte de las mejoras y modificaciones que se hicieron. Quizás hay algunas limitantes, por ejemplo, no podríamos abrir o no podíamos abrir tanto las opciones de seleccionar acá los diferentes tipos de incertidumbre. Por ejemplo, si voy a utilizar una expandida, si voy a utilizar una tolerancia, si voy a utilizar un intervalo, en algunos casos no podíamos abrir tanto esas opciones porque eso implicaba generar muchos escenarios de cálculos y eventualmente pues no daba, digamos, las opciones ahorita para poder abrir tanto esos espacios para que el usuario seleccionara los diferentes tipos de incertidumbre. Entonces, sin embargo, consideramos y hicimos algunas pruebas con el apoyo técnico que tuvimos también de la COMET en Costa Rica y realmente pues los valores y los resultados que dan pues son bastante acertados. Entonces, esto es parte... Verónica, perdón que te interrumpa. No, yo creo que en temas de la hoja de configuración el recorrido ha sido sumamente importante para efecto de que el usuario... Ojalá muchos de los participantes acá puedan ya entender, digamos, que puede hacer un uso de una modificación según la conveniencia de la finca, la empresa, ¿verdad? Hay varias preguntas que estamos viendo por ahí en el chat, pero yo creo que se pueden aclarar también cuando ya hagamos el recorrido completo. Creo que podemos más bien, por un efecto de tiempo, pasar a ver cómo el administrador de empresa puede generar los resultados y habilitar administrador de finca y las fincas para que pasemos más bien al otro usuario. Creo que eso va a ayudar mucho a solventar varias de las preguntas que por ahí ya se están generando. Gracias, Verónica. Perfecto. Una vez que ya tenemos, tal vez lo íbamos a profundizar un poquito porque realmente es como la base que soporta todos los cálculos y los resultados. Después tenemos la opción de generar resultados, que acá podemos generarlos por dos reportes distintos, que serían el caso de huella de agua y huella de carbono. Vamos a esperar que genere por acá, ¿ok? Acá podemos seleccionar, ¿verdad? Si quiero generar los resultados de huella de agua o de huella de carbono. Hay una serie de filtros que tenemos que seleccionar y hay algunos que son obligatorios, por ejemplo, si yo estoy analizando el año 2021, tendría que seleccionar acá la hoja de configuración del año 2021 para que me calcule los resultados en función de esa hoja de configuración. El año que estoy analizando, por ejemplo, en este caso 2021, el mes, yo podría eventualmente seleccionar o generar resultados por mes o puedo hacerlo para todos los meses del periodo que estoy analizando. Las fincas, podría seleccionar por todas las fincas o una finca en particular que esté analizando o que quiera generar los resultados, y fuentes, en realidad aquí podría también verlo por campo o por planta empacadora en el caso de huella de agua o todos los sistemas. Entonces, básicamente en el caso de huella de agua vamos a tener un primer cuadro donde se muestran los resultados de toxicidad humana, de ecotoxicidad, eutrofización, escasez. En estas opciones nosotros podemos eventualmente descargar los resultados en diferentes formatos, por ejemplo CSV, en Excel o por ejemplo un PDF. También vamos a ver el cuadro de resultados por sistema, ¿verdad? Si lo muestro acá por campo, por planta empacadora, donde también voy a poderlo descargar en los diferentes formatos y los gráficos también que me muestran cuáles son los resultados por sistema.
Eventualmente acá yo puedo duplicar el gráfico, por ejemplo, si quiero verlo de una forma distinta o si quiero eliminar algún registro, ¿verdad? O puedo verlo por los diferentes variables que tenemos acá de opciones. Y también podría eventualmente pues, descargar la imagen del gráfico o si ya simplemente pues, necesito un solo gráfico, puedo eliminar este gráfico que dupliqué. Y así es como se muestra un poquito los resultados de huella de agua. Voy a pasarme tal vez a huella de carbono. Exacto. Donde acá igual podemos seleccionar varios filtros, pero básicamente vamos a dejarlo igual para el 2021, todos los meses, finca el refugio, que es una finca que estamos utilizando de prueba, y todas las categorías. Vamos a darle refrescar, tal vez. Esto tal vez puede tardar un poquito, y tal vez aquí es importante que en el momento que generamos los resultados se calcula con la información que ya hemos registrado y se hace el cálculo de la huella en función de la información que ya hemos registrado previamente. Tal vez hay un comentario breve, Verónica, sobre eso que ella menciona. Uh-huh. Es importante que todos ustedes sepan que la web no almacena resultados. Se procesan en tiempo real conforme el usuario tiene los datos grabados o está ingresando y quiere ver y generar resultados. Entonces, ahí es muy importante para que sepan que los resultados no se guardan. Obviamente, yo los genero como usuario y los puedo exportar en los formatos que han sido explicados, ¿verdad? Pero entonces lo importante es eso, ¿verdad? Que no se guardan resultados porque resultaría sumamente pesada en términos informáticos, ¿verdad? Entonces lo importante es tener la posibilidad de hacer esa comprensión para efecto de hacer el uso debido en el momento en que el usuario lo ocupe. Por esa razón es que puede ser que tarde un poquito aquí en el procesamiento que estamos viendo en pantalla en este momento, que puede ser que por el tema de los datos que se están ingresando, que se estén trabajando, eventualmente pueda generar algún tiempo adicional de proceso. Esto es importante porque la experiencia en fase 2 que estuvimos desarrollando tiempo atrás, obviamente la conectividad de nuestros países y en nuestras regiones por países puede ser muy variada, muy distinta calidad, ¿verdad? Entonces, eso puede de alguna manera incidir, de hecho incidió en el pasado, en esa realidad, y es parte pues, de lo que el usuario tiene que ver, la conveniencia de ver si podrá procesarlo de acuerdo con su capacidad de conectividad, si va a ser en las propias fincas o si va a ser pues, a nivel de oficina, si fuera el caso que así se obtenga, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ustedes presente en ese sentido, pero sí toma un rato de procesamiento el trabajo de la web. Gracias, don Miguel y Verónica. Si me permiten también añadir una cosita pequeña con claro. Respecto a los datos. Precisamente en línea con lo que decía Verónica y Miguel, hay un tema y es que, como explicaba Mateus al principio y don Alfonso y don Miguel, la herramienta pertenece a la FAO, pero no porque tenemos la propiedad intelectual, sino precisamente para garantizar que esos datos de los que estamos hablando sean totalmente confidenciales. La FAO además se ha encargado de hacer un escrutinio con respecto a en qué países teníamos el servidor para garantizar que en ningún momento, en ningún caso, ningún gobierno siquiera pudiera acceder a la información que está en los servidores. Así que está protegida por la FAO. Y bueno, para que sepan que todos los usuarios que utilicen la herramienta en el futuro, que es una herramienta web que tiene ahí, que va la información a los servidores, esos servidores están absolutamente garantizados para que no tengan brechas o pérdidas de información y, por tanto, quizás dar información confidencial de la empresa y caiga en manos de donde no se debe. Entonces, por eso precisamente FAO se está encargando de esa inmunidad, ¿no?, para el tema de la información. Perfecto. Ahí tal vez voy a mostrarles de momento al usuario de finca para que veamos el ingreso de los datos. Ahorita volvemos a intentar con la parte de resultados.
Voy a mostrarles mientras tanto, que no estaba cargando ahorita, pero voy a mostrarles si quieren para aprovechar el rato para mostrarles cómo se ingresan los datos. En el caso de usuario de finca, por ejemplo, acá nosotros podemos seleccionar si ya hemos creado o asignado fincas a los usuarios de finca. Podemos seleccionar la finca que estemos o que vayamos a necesitar realizar el registro de datos. Entonces, por ejemplo, está el refugio. Seleccionamos la finca en la parte o en la sección de inicio. Después vienen unas opciones donde vienen las diferentes fuentes de emisión o los diferentes módulos donde nosotros podemos registrar datos. Entonces, por ejemplo, acá ya hay algunos datos preestablecidos que eran los que vamos a mostrarles a ustedes en la generación de resultados, pero en las diferentes fuentes de emisión podemos agregar registros nuevos donde cada una de las casillas que vienen acá para registrar los datos tienen una descripción de qué es lo que hace referencia a esa casilla para orientar al usuario de cuál es la información que tiene que registrar. Hay cierta información que se mantiene en función de la herramienta anterior o del módulo anterior. Básicamente acá nosotros registramos información, podemos seleccionar un año correspondiente, por ejemplo, y un mes correspondiente al registro. Puedo indicar un número de documento, descripción. En esta opción también podemos indicar una descripción de cuál es la ubicación del documento o eventualmente puedo adjuntar un registro, por ejemplo, seleccionar una opción de un registro que yo tenga por ahí, una factura, una fotografía, algún registro que tenga de evidencia que quiera adjuntar acá. Registrar número de medidor, por ejemplo, en el caso de electricidad, cuál es mi proveedor de servicio, la categoría de la emisión, que esto es algo nuevo también que se incorporó. Esto se hizo basado en las actualizaciones de las normas, por ejemplo, 14.064.1, donde ahora se clasifican las fuentes de emisión por categorías, centro de trabajo, por ejemplo, la subfuente de emisión, registrar el consumo, ¿verdad? Y eventualmente hacer el cálculo de las emisiones, donde yo puedo verificar el valor que me está dando y guardar ese registro, ¿verdad? Y básicamente ese registro se guarda en la lista que aparece, que vemos ahorita acá desplegada, y esta lista nos muestra todos los registros que nosotros hemos ido incorporando. Eventualmente, si detectamos que alguno de estos registros nos equivocamos en la información, podemos editar acá la información de ese registro que metimos o ingresamos previamente, o simplemente si queríamos verificar que todo estaba bien, le damos guardar para que quede por ahí guardado el registro. Podemos eliminar un registro que tal vez ingresamos y que estaba ingresado de forma correcta, y en los encabezados podemos filtrar la información también de lo que ya hemos ido ingresando previamente. Así lo podemos ir viendo para cada uno de las fuentes de emisión. En el caso de huella de carbono, está para combustión estacionaria de equipos, combustión móvil, productos de mantenimiento, que era lo que yo les mostraba ahora. Por ejemplo, si yo quiero agregar un registro y me voy acá, si ven aquí aparece la opción de oxicorte, por ejemplo, en su fuente de emisión, que fue la que registramos previamente, ¿verdad? Entonces ya aquí me aparece la opción, todo lo que configure el administrador de empresa en las hojas de configuración le va a aparecer al administrador de finca para que pueda ir registrando la información. Refrigeración, por ejemplo, fertilizantes y enmiendas, que es una de las mejoras también significativas que se tuvo en la herramienta. Acá nosotros igual podemos seleccionar si el producto que vamos a registrar es un sintético, corrector de suelo, orgánico, un biol. Y nos va a aparecer la lista desplegable de productos que ya hemos predeterminado previamente o hemos preconfigurado en las hojas de configuración. Registramos. Verónica. Sí. Perdón, he ido tratando de ver algunas de las preguntas, aunque yo sé que todavía no es el espacio, pero yo creo que es oportuno aquí mencionar por ahí el compañero Álvaro Segura, presente en la audiencia, decía que por qué estaban las enmiendas en la parte de nitrogenada, si no produce emisiones por nitrógeno, ¿verdad? Bueno, ciertamente está, digamos, dentro de ese rubro de fertilizantes e enmiendas, que aquí lo vemos en el rol de administrador de finca, que es el responsable de ingresar los datos. Pero aquí lo que está explicando Verónica es dónde se hace esa segregación para el caso de cuando son enmiendas. Obviamente a nivel informático está configurado
para que la programación genere el dato, digamos, proveniente de datos de emisiones de dióxido de carbono y no de nitrógeno. Entonces, digamos, está empaquetado todo lo que es el uso, productos para uso del suelo, ¿verdad? En este sentido, fertilizantes y enmiendas. Entonces, es la diferencia. Ciertamente, dolomita y carbonato de calcio están como enmiendas que aportan emisiones por dióxido de carbono, no por fertilizante nitrogenado. Entonces, aprovecho que estás en este espacio pues, para hacer esa aclaración, que es una de varias de las consultas que hay por ahí. Gracias, Verónica. De acuerdo. Otra de las mejoras o novedades en esta sección es que el usuario puede seleccionar el tipo de factor de emisión con las directrices o el refinamiento 2019 de las directrices IPCC. Se hizo una segregación de los factores de emisión en algunos casos dependiendo del clima o incluso dependiendo si eran fertilizantes sintéticos o eran otros fertilizantes. Entonces, por ahí en algunos casos se habilitó la opción o se agregaron factores desagregados para que el usuario pueda seleccionar, por ejemplo, en función del clima o simplemente quiere utilizar un factor agregado que viene siendo como un genérico, un promedio de los factores de emisión. Entonces, son algunas de las mejoras que tiene esta hoja, ¿verdad? En la parte de residuos también, para ingresar los datos, también se hicieron algunas modificaciones en función de los diferentes tipos de residuos que se puedan encontrar en las fincas o que se puedan generar en las fincas. En la parte de huella de agua, también se agruparon la forma en que se puede registrar la información y dependiendo de lo que yo seleccione, me habilita los espacios que yo debo ir registrando. Por ejemplo, acá si yo selecciono campo, que anteriormente solamente se calculaba para campo, ahora se agregó planta empacadora. Entonces, en función de la selección que yo haga, pues ahí me va a habilitar los espacios necesarios para hacer el cálculo correspondiente. Se agregó tracción animal, por ejemplo, tanto proceso digestivo como estiércol. Si bien es cierto, hemos visto que el uso típico de animales en fincas para la tracción o el acarreo de fruta son mulas, por ejemplo. Agregamos otras opciones de otros tipos o especies de animales como caballos, búfalos, bueyes y asnos, que eventualmente consideramos que se podría llegar a tener el escenario o que alguna finca pues tuviera algún tipo de tracción distinta y que ya estuviera predeterminado para que el usuario pudiera seleccionar dentro de estas especies que consideramos son como las que podrían ser de uso común. Igual en gestión de estiércol se habilitaron algunas opciones de los diferentes sistemas o tipos de tratamiento, ¿verdad? De los residuos o del estiércol. Para que el usuario pueda seleccionar y consideramos que eran como los, o seleccionamos y agregamos los que eran tal vez de uso común, que ya hemos visto en algunas experiencias o que podrían darse en las fincas, para que el usuario también calcule las emisiones en función del tipo de gestión que realice. Otra de las novedades que tiene esta sección o que se incorporó es que calcula no solamente las emisiones directas de óxido nitroso, sino que también calcula emisiones indirectas por volatilización y lixiviación. En cuanto al uso de suelo, por ejemplo, que también es otro módulo nuevo, en el caso de uso de suelo, tierras forestales, por ejemplo, que tenemos fincas que tienen áreas de cobertura con bosque o, por ejemplo, regeneración natural, un bosque secundario, algún tipo de plantación de estas que son las que vimos que tal vez eran más frecuentes, o de otras especies de hoja ancha que ahí entrarían como otras especies en general. La zona climática, por ejemplo, se habilitó opciones porque sabemos que hay fincas que se ubican en diferentes zonas climáticas y que eso puede hacer que varíe el cálculo. El área de cobertura boscosa, eventualmente esto está basado en la ganancia, pero también la pérdida, por ejemplo, que si el área que tenemos en conservación, pues se hizo alguna extracción de madera, si se hizo extracción de leña, o eventualmente hay alguna perturbación por algún evento natural, o alguna situación particular que hizo que se perdiera algún porcentaje del área que tenemos en cobertura, y calcula cuánto es el balance entre la ganancia y la pérdida. Entonces, los valores que den negativos quiere decir que son una remoción, eventualmente aquí el resultado nos dice si es una remoción, o también nos dice si es una emisión, ¿verdad?
Entonces voy a mostrarles tal vez un ejemplo de los que ya teníamos por acá ingresados, donde el resultado en función de la información que nosotros metemos nos dice si el balance entre la ganancia, o sea, lo que se removió de carbono y las pérdidas que se pudieron haber tenido en esa área de cobertura, nos da una remoción o una emisión, ¿verdad? Verónica. Sí, perdón que te interrumpa. Sí, veamos ese ejemplo en uso del suelo y podemos ver un ejemplo, tal vez, no sé si en combustible o fertilizante, cómo el administrador de finca puede generar el cálculo de emisión del dato que está ingresando en tiempo real, ¿verdad? Porque ya estamos contra el tiempo, había que terminar unas filminas más, entonces para más o menos ya ajustarnos al cierre de esta parte de la presentación. Sí, gracias, bueno. Verónica. Tal vez voy a irme al uso de suelo, tal vez que esta también es una de las mejoras importantes y que sabemos que hay muchas fincas también que han estado trabajando en prácticas para conservar y mejorar las características del suelo. En este caso nosotros agregamos o incorporamos la opción para que el usuario pueda registrar la información de los muestreos que realice en función de las áreas de intervención donde esté aplicando buenas prácticas agrícolas para mejorar y las condiciones del suelo y que eventualmente haya una remoción en suelo. Entonces, la herramienta permite generar un escenario base en una parcela con una identificación predeterminada y un escenario posterior después de haber hecho la intervención para calcular también si hay una remoción o eventualmente una emisión. En el caso de fertilizantes, voy a devolverme tal vez para mostrarles el ejemplo. Veamos en este caso en un registro que ya está predeterminado. En este caso, por ejemplo, nosotros, aparte de información general, si nosotros seleccionamos, no sé, voy a cambiar tal vez acá, sintético, por ejemplo, el tipo de fertilizante, yo me voy dentro de las opciones que ya tengo predeterminadas, y voy a seleccionar este tipo de fertilizante. Aquí pongo la cantidad de fertilizante. Aquí selecciono el factor de emisión, por ejemplo, igual agregado. Le doy calcular. Y la herramienta me va a calcular las emisiones indirectas e indirectas de óxido nitroso. Y yo simplemente le doy guardar al registro. Y se me va acumulando en la lista de registros que yo voy a ingresar en la herramienta. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede ingresar los datos el usuario de finca y cómo puede ir visualizando el cálculo en el momento e ir guardando la información para que eventualmente se genere en el usuario de empresa o administrador de empresa. Y que podamos visualizar los resultados. Vamos a seleccionar el año 2022. También otra de las opciones que tiene el administrador de empresa es administrar las fincas, ¿verdad? Y asignar fincas o habilitar fincas también y vincular las fincas a los diferentes usuarios para que puedan ir ingresando la información. Bueno, este está un poquito lento. Vamos a ver. Sí, que a veces toma tiempo. Okay. Ahí se despegó. Perdón, Verónica, que te interrumpa. Sí. Podemos hacer la explicación ya de este despliegue final de los resultados, tanto en cuadro como graficados, para ya hacer la última parte del cierre y que continúe Mateus el webinario. Sí, gracias, Verónica. Ya, digamos, en esta parte de resultados podemos ver un primer cuadro donde nos muestra la información por fuente de emisión, las emisiones por cada tipo de gas y el total en CO2 equivalente. También podemos ver la incertidumbre expandida que nos está calculando para cada fuente de emisión y la total del inventario y cómo se representa esa incertidumbre en valores absolutos ya en toneladas de CO2 equivalente, así como el porcentaje de representación de la fuente. Estos cuadros se pueden exportar o descargar en los diferentes formatos que vimos anteriormente
Los gráficos son dinámicos, son bastante amigables para el usuario, donde nos grafica los resultados y eventualmente si yo quiero eliminar alguna fuente de emisión de los gráficos, lo puedo modificar acá y me va a ir cambiando cómo se visualiza el gráfico. Si eventualmente yo quiero duplicar el gráfico para ver cómo se ven los resultados de algunas fuentes en particular y que no incluya todas, pues lo puedo hacer o eventualmente puedo eliminar el gráfico o lo puedo descargar como una imagen. También se muestran por aparte los resultados de uso de suelo, ¿verdad? Y podemos visualizar cómo está dando el balance neto en los diferentes cambios de uso de suelo y cuánto da por cada una de las, como de las categorías. Y también está el gráfico, por ejemplo, para los resultados de uso de suelo. También viene por acá una sección donde nosotros eventualmente podemos filtrar el orden en que queremos ver los resultados. Por ejemplo, si lo queremos ver por fuente de emisión y por componente generador. Por ejemplo, saber en combustión estacionaria de equipos cuánto corresponde a diésel, cuánto a LPG, cuánto a diésel generador, cuánto a gasolina. O podemos eventualmente también cambiar por acá en función de categorías y ver, por ejemplo, para categorías directas, cuáles son las fuentes que yo tengo y dentro de esas fuentes, cuáles son esas subfuentes que tengo reportadas, ¿verdad? Entonces, en realidad creo que, y también por acá viene una gráfica de esos resultados, consideramos que la forma en que se visualizan actualmente los resultados es bastante amigable para el usuario y da la posibilidad de que puedan exportar los resultados, manipularlos y verlos de forma interactiva, qué es lo que me va mostrando la información que se calcula acá. Verónica, tal vez me gustaría hacer ahí un comentario de eso que estás explicando. Bueno, esta parte consideramos que es fundamental que ustedes vean las prestaciones que la web de la FAO les ofrece a ustedes como empresas, como productores, usuarios potenciales de la herramienta, porque se ha hecho un gran esfuerzo con el apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha de hacer este despliegue de resultados, incluso graficados, como bien Verónica lo explicaba ahora, para efecto de mostrar realmente y jugar un poco con los datos desde el punto de vista de la visualización de los resultados mismos y que obviamente el usuario pueda discernir qué pasa, digamos, si eventualmente no se considera pues uno de las fuentes de emisión, el peso que tiene una en relación con la otra y obviamente que esto vaya en orientación a facilitar las posibles decisiones de carácter técnico que pueda tomar para reducir los impactos. En este caso, pues de emisiones, reducir las emisiones, qué decisiones de medidas, acciones, tecnologías, buenas prácticas podría implementar para hacer esas reducciones. En el caso de la huella del agua, que lo habíamos visto en un ejemplo anterior de despliegue de los resultados, también cuáles son los impactos mayores, en cuál sistema y qué decisiones se podrían tomar. Por supuesto, la herramienta no tiene una configuración que llaman de programación inteligente, don Alfonso me corrige, sino que es que de acuerdo con los resultados ya de una vez pueda canalizar qué tipo de opciones el empresario, el productor podría tener para efecto de reducir un tal o cual impacto. Eso hay que hacerlo por aparte. Pero todo este despliegue de resultados que la web de la FAO les ofrece, tanto en cuadro como graficado y poder jugar con ellos antes de exportarlos, que también tienen esa facilidad de exportarlos y seguir trabajando con los datos por aparte de la web, el usuario potencial realmente tiene esa ventaja, que ya tiene los datos desplegados y con base realmente en los aportes, la interacción que quiera y necesite jugar con esos datos, puede lograr definitivamente tomar decisiones asertivas. Le recordamos que el documento web de FAO, el primero que mencionó Mateus al principio, el documento que está disponible públicamente tanto en idioma español como en inglés, les ofrece un menú de opciones en las cuales puede el usuario pensar en que si eventualmente pues es el inventario de fertilizantes el que mayor tiene o aporta su inventario de empresa o de finca, bueno, qué opciones podría tener técnicamente para reducirlo, lo mismo si es en combustibles o en cualquier otro inventario. Y la misma situación sucede con huella de agua. Hay una serie de recomendaciones técnicas, de medidas, acciones, tecnologías, buenas prácticas que se ofrecen en el manual de la FAO
que acompaña a esta herramienta automatizada sobre la cual se pueden tomar decisiones. Los videos, el segundo video sobre todo, ha sido diseñado, no tenemos tiempo hoy para mostrárselos, pero ha sido diseñado para poder usarlo en las capacitaciones y que está disponible, va a estar disponible en línea por parte de la FAO, para que también el usuario de la herramienta pueda tener algunas consideraciones de medidas que podría optar de acuerdo a cuáles son los inventarios o los impactos mayores que tiene que estar interviniendo para reducirlos. Pero lo importante es que la FAO les ofrece esta herramienta como un medio automatizado para poder apoyarse en la parte de, digamos, depositar toda esa información, procesarla, generar los resultados, tomar decisiones, generar, plantear, proponer los indicadores y basar su operación para poder ir en línea a una reducción intencionada de las emisiones y de los impactos en el agua, según obviamente los resultados conforme se van procesando, los van ustedes manejando y van interviniendo con medidas apropiadas técnicamente en ese sentido. Entonces, consideramos que esto es una parte muy importante realmente de lo que la herramienta FAO les ofrece a ustedes para efecto de que se apoyen. Algo muy importante, no sé si me voy a adelantar alguna de las preguntas, pero esta información o la herramienta les permite, digamos, almacenar la información y darle trazabilidad a la información para que aquellos que les interese en sus países someterse a registros de inventarios, inventarios y reducciones, o eventualmente a llegar a una carbono neutralidad, como muchas empresas pues ya están optando para eso, precisamente les ofrece también darle trazabilidad a la información, según lo que ya explicó Verónica con mucho detalle, para efecto precisamente de que puedan también usarla para esos efectos, ¿verdad? Como parte también pues, de las herramientas que dispongan a nivel de empresa para desarrollar toda la intervención en estos temas técnicos. Muy bien. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias por toda la presentación tan detallada, amplia. Ha sido muy importante. Esperamos que para ustedes la audiencia haya sido lo suficientemente clara. Por supuesto que uno quisiera decir muchas más cosas, ¿verdad? Pero bueno, estamos contra el tiempo. Hay algunas otras filminas que teníamos preparadas sobre las actividades que prosiguen de capacitación, pero tal vez ya para darles el pase a Víctor y a Mateus, nada más informarles que estamos por empezar las capacitaciones a partir de la próxima semana sobre esta herramienta actualizada de la FAO y por supuesto pues invitarlos a participar de ello y de las actividades que prosiguen ya hacia el final que rápidamente mencioné en el primer rato que tuve. Muchas gracias y más bien pues quedamos ya en manos de Víctor, de Mateus, no sé si habrá oportunidad de aclarar algunas preguntas adicionales que habían por ahí en el chat. Quedamos Verónica, don Alfonso y yo a las órdenes. Muchas gracias Verónica y Miguel. Ha sido una presentación muy interesante. La verdad es que yo estoy al corriente de todas las fases, pero verlo nuevamente me anima a seguir investigando y seguir trabajando para empezar para seguir mejorando esta herramienta. Estamos viendo que aún tenemos media hora juntos. Yo creo que aún podemos responder a más preguntas que nos pongan en el chat e incluso comentar un poco cuáles van a ser las actividades de capacitación que vamos a hacer ahora, porque quizás toda esta información de golpe puede ser mucho para digerir para gente que no está trabajando en la herramienta como nosotros, pero bueno, que sepan que vamos a seguir ahora con capacitaciones en los países que hemos identificado antes. Se producirán materiales de capacitación, de momento se utilizarán para las capacitaciones, pero luego se harán disponibles para el público en general. Como todo lo que produce FAO va a ser disponible para el público en general, tanto la herramienta como capacitaciones. Ahora hay un filtro, digamos, para pedir las credenciales para acceder a la herramienta a través de FAO, a través del Foro Mundial Bananero, pero eso no quita que todo el mundo pueda acceder a la herramienta. Lo hacemos para que no se masifique y se nos pueda bloquear la herramienta. Simplemente es por ese motivo por el cual estamos solicitando que la gente vaya a través del Foro Mundial Bananero para tener estas credenciales para acceder. Y quizás podemos ir a través de un par de preguntas que vamos a responder entre todos. Quizás empezamos Mateus y yo, pero voy a seguir en español porque estábamos hablando en español, si les parece bien. Hay una pregunta en la sección de preguntas y respuestas que es si la herramienta va a ser capaz de proveer recomendaciones con respecto a cómo reducir la huella hídrica y huella de carbono. La herramienta, como le comentaba don Miguel antes a don Alfonso, comentaba yo doña Verónica, por sí misma no va a ser capaz de hacer esta función. Lo que sí va a poder hacer
es el equipo de capacitaciones tiene previsto que durante las validaciones, tanto después de las capacitaciones como en el proceso de validación, para determinados beneficiarios de esas capacitaciones se hagan estudios de cómo mejorar esa huella hídrica y huella de carbono. Lo cual me lleva a otra temática muy interesante, que es con respecto a que no es una labor fácil, porque ustedes saben que la producción bananera con respecto a las condiciones climáticas de cada país requiere más o menos agroquímicos, requiere más o menos transporte, hay muchas variables que hacen difícil, digamos, la comparativa entre empresas, ¿no? Entonces, es verdad que siempre van a haber posibilidades para trabajar en estrategias para en esa finca reducir las emisiones, pero la comparación con otras fincas o con otras fincas en otros países a ojos de un retailer, a ojos de una gran cadena de supermercados que quiera saber dónde su inversión es ambientalmente más sostenible, va a ser complicado. Es un ejercicio que tenemos que hacer juntos y esto para decirles que seguimos trabajando, seguimos además trabajando para estar en la vanguardia con la mejor herramienta que hay ahora mismo disponible en el mercado en medición de huella hídrica y huella de carbono y seguiremos trabajando con mejoras porque seguiremos avanzando. Pero es una labor que va a llegar trabajo y la colaboración de todos es principal, es lo más importante de todo y por eso FAO está invirtiendo mucho dinero, muchos fondos y mucho tiempo para tener esta herramienta disponible públicamente para todos, porque trabajar contra el cambio climático no es algo que hagan cuatro supermercados, trabajar contra el cambio climático es algo que tenemos que hacer todos juntos, por eso FAO invierte tantos fondos, ¿no? para tener estas herramientas a su disposición, que son gratuitas, como decía antes, para el público, no porque sean baratas para realizarlas, sino porque, bueno, FAO está haciendo ese esfuerzo, ¿no?, para tenerlas disponibles. Entonces, eso con respecto a las recomendaciones o estrategias para reducir la huella de agua y de carbono. No sé si don Miguel, doña Verónica o don Alfonso quieren añadir algo al respecto antes de ir a otra pregunta. Don Miguel. Sí. No, yo creo que lo que se acaba de enfatizar es suficientemente claro en ese sentido. Realmente lo importante es que sea pues una herramienta guía, digámoslo así, o de soporte para efecto del usuario y recordar nada más que sí, lo que se publicó que complementa, obviamente la herramienta automatizada reúne una serie de recomendaciones para ambas huellas que son una base fundamental y en esto se está generando cada vez más información y más experiencias. Por eso que lo que Víctor mencionaba ahora, las etapas que vienen en la parte de validaciones en finca, de esos acompañamientos, va a ser muy interesante porque se genera un intercambio recíproco en la parte de información para ver cómo intervenir la reducción de los impactos en agua y las emisiones de una forma asertiva. Entonces es un tema de crecer como industria desde el punto de vista de la intervención de las huellas, ¿verdad? Y yo creo que es una parte importantísima para poder aprovechar la herramienta para ello, ¿verdad? Gracias, don Miguel. Don Alfonso, le veo con el micrófono abierto. Adelante. Pues la verdad es que no tenía más comentarios, sino quizás era una cuestión de remarcar que habían preguntado para otro tipo de cultivos, o sea, como un interés de este tipo de herramientas para otro tipo de cultivos. Y quizás en mi conocimiento creo que habrá que diseñar específicamente porque hay elementos básicos asociados al propio manejo de la banana. No sé si hay algún elemento adicional. Si concretamente se mencionaba palto o aguacate. Sí, absolutamente. En principio requiere ser adecuada a ese tipo de cultivos. La herramienta no puede utilizarse sin más inicialmente. Sí, no, absolutamente. Lo que hace la herramienta tan poderosa para la industria bananera es precisamente que es específica para la industria bananera. Entonces, utilizarla para otros rubros requiere una modificación sustancial, pero no en la raíz. O sea, digamos que el pilar de la herramienta con respecto a las mediciones está ahí. Y las capacitaciones que se hagan para que los productores entiendan lo que son las emisiones, la huella hídrica y demás también está ahí y, bueno, luego lo utilizaremos para otros rubros. No sé si usted ha utilizado quizás a adelantar que el equipo de cadenas de valor globales responsables que lidera Pascal Liu está trabajando ahora mismo en la posibilidad de replicar esto para otros rubros
para otras frutas tropicales, básicamente, y estamos trabajando en ello. No quiero avanzar más porque no me quiero, digamos, atrapar los dedos dando demasiada información ahora, pero sí estamos trabajando en tener estas herramientas específicas para un rubro pronto, o al menos el estudio hecho para otros productos, como les decía. Miguel, no sé si... Víctor, sí. Tal vez quisiera referirme, si me lo permiten, a otra pregunta del señor Omar Vargas, porque creo que es importante para ampliar un poquito el contexto de esa pregunta. Dice, consulta, esta herramienta ha sido revisada por Inteco para el caso Costa Rica, son la principal empresa que audita carbono neutro. Entonces, quisiera aprovechar esa pregunta de Omar y derivarla ahí en volver a retomar cierto contexto y explicarla, responderla. Como bien se explicó y Mateus hizo esa referencia, la herramienta desde su origen se sustenta en las normas ISO, tanto para carbono como para agua, obviamente en metodologías IPCC y en el protocolo de gases de efecto invernadero, más algunas otras, ¿verdad? Desde la versión inicial, la anterior, no está actualizada, la herramienta ya ha sido usada por varias empresas, digámoslo así, ha sido cotejada incluso con la fase 2, durante las validaciones que hicimos en Finca, tuve la oportunidad de que participara el Finca San Pablo de Corbana, el compañero a cargo de la finca. Hicimos un cotejo sobre ellos, que tienen de toda la experiencia, fueron los primeros declarados carbono neutro en el caso de Costa Rica y que han sido auditados por Inteco. Y el tema es que, digamos, la herramienta ha sido, pues, en ese sentido, totalmente afín desde el punto de vista de los resultados esperados en el procesamiento de los datos. En esta etapa de la actualización, y ya para responder de manera más directa, Omar, y también como parte de la responsabilidad hacia la FAO que hemos tenido desde el punto de vista técnico, además del trabajo profesional que hemos tenido con Verónica, hemos tenido realmente un grandísimo apoyo invaluable de la Universidad Castilla-La Mancha en la parte informática. Hemos tenido un staff de profesionales que son verificadores de gases de efecto invernadero de Inteco. Yo soy verificador de gases de efecto invernadero de Inteco, también colaboro con Inteco, digamos, fuera de otras actividades o haciendo otras actividades ya por años, y la herramienta está totalmente alineada, pues, para que respalde desde la perspectiva de las verificaciones para una carbono neutralidad. Para las empresas que quieran llegar a ese tipo de declaraciones, la herramienta facilita. Obviamente, pues la empresa tendrá sus herramientas para poder lograrlo, pero la herramienta, digamos, en concreto, sí permite la trazabilidad de la información para que lo logre. Obviamente es laborioso, pero para que lo logre la empresa que quiera apoyarse en ella para poder llegar a ese tipo de declaraciones. Entonces, para que puedan tenerlo, pues, ahí presente, y hacer un esfuerzo importante para efecto también de respaldar de nuevo cómo es que la herramienta permite esos cálculos técnicos. Verónica, tienes la mano levantada al respecto. Gracias. Don Miguel, tal vez quisiera aportar ahí que también algo importante es que una de las opciones que se habilitó a la hora de registrar la información es que el usuario pueda adjuntar evidencia. Por ejemplo, adjuntar registros, adjuntar facturas, que le pueda permitir dar esa trazabilidad al dato que está registrando, y también que las hojas de configuración permiten que el usuario pueda también registrar las referencias de los factores y de los datos que está configurando, que eventualmente también van a permitir replicar el cálculo en una hoja de Excel, o alguien que quiera revisar o replicar esa información lo pueda saber de dónde es el origen de la información que está utilizando para el cálculo y que lo pueda replicar y verificar. La intención, creo que de algunas de esas opciones, era que se le pudiera dar trazabilidad y que también esté documentado cuál es la base metodológica y las referencias que se están utilizando para los cálculos. Muchas gracias, Verónica. Gracias. Muy bien. Señores, precisamente para este tema de verificaciones, trazabilidad y demás, necesitamos unos minutos de su tiempo antes de terminar el webinario de hoy. Entonces, si les parece, vamos a cerrar esta sección de preguntas y respuestas con dos preguntas, una del chat con respecto a la directiva en diligencia debida y otra con respecto, hablo ya en español directamente traduciendo, que entiende que la herramienta es flexible y si hay algún plano perspectiva para combinarla con otras etiquetas de clima. Entonces, Mateus, ¿te gustaría responder tú a la primera, yo a la segunda, o sea, tú a esta última, yo respondo a la de directiva de diligencia debida?
Sí, Víctor, muchas Adelante. Gracias. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias por la pregunta. Sí, tenemos la intención de alinear, digamos, la herramienta con las etiquetas que ya existen. De hecho, ya fuimos contactados por algunos estándares que nos gustaría que se propusieran a utilizar la herramienta de FAO como parte de sus estándares. Pero esto todavía está bajo discusión y cuando tengamos más informaciones, informaremos a todos, pero por supuesto que sí. Muchas gracias, don Mateus. Exactamente, esa es la idea. De hecho, la herramienta es muy potente y estamos, como decía, siendo consultados por certificadoras para ver si pueden utilizar la herramienta y estamos en discusiones al respecto. Después, brevemente, con respecto a la pregunta de Global Gap, don René Capote, nos pregunta si la herramienta ayudará con respecto a la con la llegada de la directiva de responsabilidad corporativa y dirigencia de vida de la Unión Europea en asuntos como el PEF y la huella de carbono para el producto. El PEF todavía está bajo revisión, según es mi entendimiento. También lo está la directiva en sí misma. O sea, eso es algo que se está trabajando ahora a nivel país. Y además no hay nada específico para banano. Y nosotros vamos bastante avanzados con la herramienta. Entonces voy a ir un poco, como mencionábamos antes, la idea es seguir mejorando y mejorando juntos. La herramienta ahora mismo no hace la medición por producto, pero sí por finca, pero pasar a producto va a ser una cosa fácil en siguientes fases de la herramienta. Entonces la respuesta es sí, no en este mismo momento, pero desde luego mucho antes de que el PEF esté disponible y nos marque una directiva concreta con respecto a esa revisión. Entonces, yo respondería positivamente o asertivamente a esa pregunta, don René. Entonces, yo creo que con eso tenemos las preguntas listas. Don Mateus, por favor, no sé si nos falta alguna más o estamos bien. Bueno, no tengo mucho tiempo, con lo cual vamos a ir un poco al grano. Con respecto a las innovaciones digitales, hablábamos sobre todo el señor Pascal Liu al principio como jefe del equipo de cadenas de valor responsables globales y yo también estuve un poco dándoles información un poco con respecto a los convenios y quizás es mucha legislación nueva para digerir, pero todo apunta a que la ley o la normativa que se pretende instaurar con la directiva de diligencia de vida y responsabilidad corporativa va a obligar a las grandes corporaciones que les mencionaba antes a tener esa información y esa certificación de lo que están emitiendo sus fincas. Eso va a ser inevitable. Entonces, claro, eso nos lleva a lo que nos pasa en muchas otras variables de sostenibilidad, ¿no? Y es cómo proveemos trazabilidad a esto. Se va a hacer a través de entidades de certificación, se va a hacer con los gobiernos, dar al gobierno acceso a extensionistas o inspectores que vayan a la finca y comprueben el uso de agroquímicos o el tema de salarios y demás. Entonces, bueno, en FAO y en el Foro Mundial Bananero llevamos mucho tiempo trabajando en esta dirección, en cómo proveer cómo estar, digamos, en la vanguardia tanto con la herramienta de medición de huella de carbono y huella hídrica, sino también en trazabilidad, y estamos probando el tema de blockchain. Entonces, esa es la innovación digital en la que estamos trabajando desde hace ya un año y medio, y lo hemos hecho de forma un poco con distintos proveedores, buscando cuál es la forma más adecuada de trabajar en este punto, porque realmente, una vez tengamos la herramienta apropiada para medir las emisiones y tengamos las estrategias para reducirlas, incluso contratos en el futuro que ayuden a que esta enmienda de emisiones sea, por otra parte, un beneficio para el productor que toma medidas adecuadas en la producción con respecto a sus contratos comerciales con el comprador. Entonces, a través de lo que llaman en inglés los smart contracts o contratos inteligentes, todas esas cosas las hemos estado analizando, ¿no? Tanto las herramientas como las formas de trazabilidad. El blockchain parece últimamente que es como un tema de moda, ¿no? Que todo el mundo parece que cada vez que quiere hacer alguna cosa, el tema de innovación tecnológica se traduce en muchas ocasiones en blockchain. Y no en todas las iniciativas es lo más apropiado. Incluso yo diría que un 80%, no lo digo yo, lo dicen estudios,
por ejemplo, de Wageningen, que muchas de las iniciativas que hay ahora para el sector agropecuario no realmente viene bien blockchain, pero no es absolutamente necesario. Pero, en cambio, para una cadena global como como la banana, un sistema para recoger toda la información, todos los datos, de forma permanente y de forma con control de accesos, que la gente pueda controlar y donde todos los miembros de la cadena de suministro global estén obligados o estén trabajando para meter esos datos dentro de ese blockchain con esa intención de trazabilidad, ese tipo de iniciativa, ese tipo de blockchain es el que realmente es útil. Si consiguiéramos que de esta manera tuviera toda la información, desde la fabricación de los agroquímicos a la entrega en finca, a que el productor recibiera los agroquímicos y los gestionara dentro de esa base de datos e informara con respecto a su uso, a través, por ejemplo, de la herramienta de medición de huella de agua y de carbono. Después, todos los diferentes pasos que les va a explicar Mateus ahora, ¿no? Tanto la producción, como después el transporte, como después el ripening station, las estaciones de maduración, como los supermercados. Si todo eso estuviera dentro de un blockchain, incluyendo los salarios, etcétera, sería muy fácil dar trazabilidad a la industria. Entonces, no estamos todavía ahí, pero como les decía, si queremos estar a la vanguardia ofreciendo ese tipo de herramientas a través de la FAO, por ende de forma gratuita, para que la gente se pueda poner al día con estas legislaciones o con estas regulaciones que van a llegar en el medio plazo o largo plazo. Entonces, para ponernos en esa vanguardia, hemos estado analizando contratos inteligentes, trazabilidad, costes, porque hay blockchains que los costes son muy altos. ¿Quién hace el blockchain? ¿Es de un blockchain de código abierto? ¿Es algo privado que se hace con una empresa y por ende se incrementan los costes? Temas de trazabilidad. Lo que comentaba antes con respecto a la confidencialidad de la información. Si FAO en Naciones Unidas se encarga de guardar esa información, se va a encargar de preservar que ningún gobierno siquiera, esté donde esté el servidor, va a poder tener acceso a la información de esos servidores. Inmutabilidad también, que es algo muy importante para la trazabilidad. Entonces, todas esas variables fueron analizadas desde enero del año pasado. Y tuvimos conversaciones para su información con entidades de investigación, digamos, más punteras en temas de blockchain, como Cornell University. Tuvimos muchas conversaciones con MIT, con Massachusetts Institute of Technology, también con Stanford, la universidad, con Columbia, Nueva York, y Columbia tiene, por ejemplo, un acuerdo con IBM y su centro de blockchain y transparencia de datos. Hablamos con luego proveedores de blockchain, hay varios como IBM, en colaboración con Columbia por su cuenta, con esta iniciativa que les contaba, IBM Blockchain, Microsoft, Azure, Amazon con AWS, se llama en inglés el Amazon Web Services, es la parte de Amazon que se encarga de este tema de creación de blockchains, SAP y sus actividades en la nube, dos proveedores italianos también, pero bueno, les estoy contando, digamos, los más relevantes o los que están más punteros en el tema de desarrollo de blockchain, sobre todo para el tema, o que puedan valer para el tema agropecuario. Todo esto para decirles que, igual que trabajamos en una herramienta de medición de huella de agua y de carbono, lo mejor que existe para la industria bananera, también hemos intentado buscar qué proveedores nos podrían dar buenas soluciones dentro del presupuesto y dentro de estas condiciones que les decía antes con respecto a la creación del blockchain. Finalmente, estamos trabajando con Amazon, hemos llegado a un acuerdo con ellos y llevamos trabajando un tiempo, digamos, a contrarreloj. Desde el principio de este año, FAO firmó un acuerdo, el Foro Mundial Bananero, el equipo nuestro dirigido por Pascal Liu, firmamos un acuerdo para la creación de este blockchain y estamos ahora en su fase final. El blockchain ya está listo, nos han entregado la última versión. Estamos ahora en fase de revisión. Como decía antes, por ejemplo, don Miguel o don Alfonso, estas fases de revisión llevan tiempo para comprobar que no hay ningún error, que no hay ninguna caída de datos, etcétera. Estamos ahora mismo en esa fase y estoy muy complacido de poder presentarles ahora
los resultados. Estamos, ya les digo, en esta fase todavía de capacitación, no, perdón, de revisión. Y Mateus, por favor, si puedes ir a la siguiente diapositiva. Y como les decía, lo más importante es ser capaces de medir, almacenar, rastrear y compartir información con respecto a las emisiones y proporcionar transparencia y trazabilidad, lo que les contaba antes, con esta inmutabilidad de la información a través del blockchain, y con ello desarrollar estrategias enfocadas en la cadena de banano, donde contamos con todos los actores de la cadena global en lugar de solamente la producción. Entonces, Mateus, por favor, siguiente diapositiva. Y quizás por mi voz, que ya sabes que no estoy en muy buena forma hoy, le voy a dejar esta diapositiva a ti. Únicamente contarles, Mateus, cuando presentaba antes, dijo que con la herramienta que acaba de presentar don Alfonso y don Miguel, cubrimos esas tres primeras fases en la fase productiva, digamos, cultivo, cosecha, planta empacadora y transporte a puerto. Con el blockchain vamos a cubrir hasta el supermercado. Entonces, Mateus, te dejo la tarea difícil de cuenta con el tiempo que tenemos hasta el final. No sé si interpretación nos dejará 5 o 10 minutos más. Ahora consulto con ellos mientras tú hablas. Y, por favor, adelante con la información del blockchain. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por la introducción. Y sí, como hablaba Víctor, la idea del blockchain es traer la transparencia y la inmutabilidad a la inserción de los datos. Hemos desarrollado este blockchain de una manera que se comunica también con la herramienta de huella de agua y de carbono para muchos de sus cálculos, pero que extiende su alcance cubriendo emisiones de transporte marítimo internacional, del puerto, de estaciones de maturación y de supermercados. Entonces, ahora los cálculos y los resultados obtenidos por la blockchain no solo van enseñar la huella, digamos, de la empresa productora de banano, pero también la huella, digamos, desde la producción hasta la góndola del supermercado. Aquí tenemos unos ejemplos, no voy a entrar en detalle, de los procesos y de las fuentes de emisión que son contempladas por la blockchain. Luego sí que voy a hablar un poco más adelante. Aquí también hay otro, digamos, esquema visual de cómo están organizados los datos de la blockchain. Está dividido en diferentes, digamos, nodos, que son los tipos de usuario que van a ingresar datos y van a ver los datos de la blockchain. Los primeros son productores, que está cubriendo producción y post cosecha. Los productores, al insertar los datos en la blockchain, estos datos se comunican con la herramienta de huella de carbono y agua, donde se realizan los cálculos. Luego, módulos adicionales fueron creados que van a cubrir el transporte terrestre, digamos, dentro de un país, y también el transporte marítimo. Luego, otro módulo que va a cubrir las cámaras de maturación y también almacenamiento, y otros relacionados con la distribución de los supermercados. También hay un nodo, digamos, que sería regulador, que sería el nodo de la FAO, que va a alimentar los factores de configuración mencionados por Verónica, que son la base de los cálculos de todas las emisiones y huellas. Maybe I will change now to English because the first voy a cambiar a inglés porque la primera versión de la blockchain está en idioma inglés, si no es un problema a los intérpretes. Here we have a general view of some of the emission factors or models that are being covered through the blockchain. Here in the banana producer, we can see all the modules mentioned by Veronica. But we are also covering land transport, as mentioned, maritime transport, storage, ripening station, retailers, and FAO as a regulator, inserting the data that will be the base for the calculations. We're not only calculating carbon and water footprints with this blockchain, it's also a logistic tool. So we can also monitor the lots that this blockchain is worked by lots. So the producer, when they harvest the bananas and they produce a shipment, you can insert this lot with the amount of weight. And then in the end, when these will arrive to the retailer,
you will have the carbon footprint of the total weight of the lot and also the carbon footprint of the banana box or the kilo of banana. So the idea is to now develop strategies focused on the supply chain. So a retailer now could analyze which, let's say, type of company to do the maritime transport is more sustainable, which producer, which ripening station, and then develop common strategies focusing on the supply chain and not only in the specific constituencies separately. Here, we have a view more, let's say, realistic of each one of these components because they are not just electricity. No, there is, for example, for electricity, the information that would be stored in the blockchain is not only the consumption, but also the date and time of this consumption. And for example, an electricity invoice, a PDF. So the blockchain is able to storage not only the data on the carbon footprint, but also the data that will back or that they will not certify, but that will prove that these components are being inserted correctly. So in this idea, with these functions, we will allow that the information inserted in the blockchain is accurate and is correct. So the users of the system will have no space or very little space to insert wrong information. And this could be used to, in the future, we understand perhaps to certify or to support the certification process and also to support the reporting processes of all of these companies that are working together into the blockchain. Going in more detail of the type of the track and trace of the components of the blockchain, here we have a schematic view of the use of diesel by a diesel generator. So when a farmer, for example, that banana producing organization that is using diesel generators will insert the information, all this will be stored in the blockchain on top of the PDF or the proof of, for example, the invoice of the diesel. Here for an example is just to show how it works, adding 5 liters of diesel that are being used in the diesel generation. The total of CO2, of methane, and of nitrous oxide is calculated. And then in the end, the total of CO2 equivalent is calculated and stored in the blockchain. And this is also data from the lot, from the type of the registry, when it was created, and the document that is proving that this user has used 5 liters of diesel for this component. Maybe this is a bit abstract way to see how the data is stored. So now let's show how the tool shows the results or how the tool is structured. Here we can see a view from the blockchain tool. It is divided in 4 different stages, as mentioned: production, ripening, shipment, and distribution. Here, when the user enters with the credentials, can have a general view, very similar to what we have in the carbon and water footprint, but related to his emissions or her emissions. In case if I am a logistic provider, when I open the tool, I can have a general view of my carbon and water footprint for that particular year. And then you can go to the level of lot of banana and then to the level of box of banana and then see the carbon water footprint tool of this user. Here other example for distribution that you can see there is less components with maintenance, electricity, humidity control and refrigeration for the retailer. So depending on the type of the user, you have different results because the emission factors for a banana producer is different for a logistic provider, for example, of maritime transport. I know you are already reaching the time, so I will try to go a bit fast on that. Just to show how the results now are presented in this blockchain tool, we have here first all the components that will comprise the carbon footprint tool, carbon and water footprint tool from the farms. Then you can click, for example, in the logistic providers and have the results for the logistic part. Then for the ripening stations, logistics again, traders until the retail. Here other example, clicking as an example, as the tool was open and you click in logistics, then you can see the type of the mode of lot management.
in this case would be storage. So you can then go to the detail of all the operations of the different stakeholders and see the carbon and water footprint too. The carbon water footprint of each one of these operations. The same here for traders, for the ripening station. And if you click in one of these events, any one of that, you can have the month and the year where these emissions were, when this event was created in the blockchain, sorry. In this case, if it's transport, you can see the distance in kilometers, the type of fuel, and the consumption in liters, and then the results of total nitrous oxide emissions, the total of methane emissions, and the total of CO2 equivalent emissions. And in the end, the idea is that the blockchain will provide a similar results report. Here we have the same as the carbon and water footprint tool, but one that will cover all the different stakeholders. So in the end, a retailer can have the full information of this banana box from the moment that leaves the gate of the farm until reaching their supermarket and until reaching the client also. So you can have this general view and then develop the strategies with the full view, no? Not only viewing things separately, but with the full view of the value chain. And with that, I know you are a bit, I'm aware of the time, so I would like to pass back the screen to Victor. Victor, please, you have the screen. I don't know if there is some time for questions and answers. If you could check with the interpreters. Exactly. Maybe first question will be for the interpreters, if they can give us a few minutes more, 6-7 minutes more. If that's okay. Then maybe we can go through questions that we didn't reply. I mean, please formulate your questions on blockchain, the carbon and water footprint tool, the programming behind, if you, because we still have, as mentioned, a few minutes. There was a question in the questions and answers section. I will switch to Spanish, the questions in Spanish, and I think that maybe quizás Don Miguel puede responder a esta pregunta. Y es con respecto a los usos de madera y maderables, los palets. ¿Dónde se ingresan? Don Miguel, ¿le gustaría contestar a esta pregunta? Sí, gracias, Víctor. Bueno, si logro interpretarla bien, efectivamente hay empresas bananeras que tienen sus propias plantaciones, en algunos casos, ¿verdad?, de las cuales hacen su preparación de las tarimas, ¿verdad? Tienen sus industrias para procesar la madera, en sus hornos de secado. En ese caso, obviamente, todo ese manejo de la biomasa procedente de la plantación forestal que se procesa en tarima y que mucho de la biomasa es consumida en los mismos hornos, en el mismo procesamiento, efectivamente hay una sección de la herramienta que permite hacer las estimaciones de las emisiones procedentes de esa biomasa que se transforma. Entonces, si la persona que hace la pregunta, pues tiene, digamos, esa inquietud. Sí, digamos, la herramienta le va a permitir hacer esas estimaciones sobre todo el tema de lo que aporta de emisiones, esa biomasa que eventualmente se está transformando a nivel de el procesamiento hacia los pallets, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Don Miguel. Don Mateus, ahí nos preguntaba Osman si tenemos algún certificado. ¿Quisiera responder a esa pregunta? Mateus, ¿quieres que lo haga yo? Gracias. Yo creo que esta pregunta es sobre certificados de participación en la sesión. ¿Es esto? No, yo creo que por la hora en la que la hice, yo creo que fue cuando estábamos hablando de las gráficas. Yo creo que se refiere más bien a si hay un certificado por parte de la herramienta con respecto a las emisiones. Yo creo que debías elaborar sobre eso. Adelante, gracias. Muchas gracias, Víctor. Sí, por supuesto, como también ya habían comentado en el principio don Alfonso y doña Verónica y también Miguel, la herramienta nos posibilita la creación de un informe, que va a tener un código único que después puede ser chequeado con la fecha y hora de lo que fue, de cuándo se fue desplegado. Y este informe, también como había comentado Verónica, se puede
Es editable, es customizable. Entonces, el usuario puede añadir diferentes gráficas y dependiendo de su interés o para qué necesita el informe, puedes ver, por ejemplo, gráficas en el uso específico, en la emisión específica de un gas de metano o un gas de óxido nitroso, emisiones directas o emisiones indirectas. Entonces, la idea fue dar esta variedad de resultados para el usuario, para que se pueda tomar las decisiones de la manera más informada posible. Y para el caso de la blockchain, lo mismo, pero no solo para un usuario en concreto, sí, puede tener el informe de sus actividades, pero también al final se puede tener un informe más con la visión de por producto, en que se vea todas las emisiones de la cadena. Entonces, sí. Muchas gracias, don Mateus. Como les decía, además, se plantea que hayan nuevas fases porque seguiremos avanzando y mejorándolo y sobre todo cuando tengamos más información con respecto a las directivas, a la directiva de responsabilidad corporativa y diligencia debida. Entonces, una vez que sepamos qué se exigirá a los retailers, también se customizará o se adecuará los informes de la herramienta para que sean útiles para el retailer y, por supuesto, que sean útiles para el productor. Si es útil para el productor sus actividades comerciales, es útil para el retailer. Y vamos con la última pregunta, porque soy consciente de que tenemos intérpretes trabajando hace 2 horas y media intensivamente. Entonces, era una pregunta para don Miguel, entiendo. ¿Hay alguna interfase que estime emisión de gases por la descomposición de la biomasa de las plantas? Adelante, don Miguel. Gracias, Víctor. Muy bien, tal vez esta respuesta tendría como dos frentes. Uno es, si se trata de la biomasa de la plantación, no estima esa emisión porque de acuerdo con la metodología del IPCC, en este caso, en este cultivo, como sucede en otros cultivos agrícolas, por la naturaleza del tipo de cultivo, ¿verdad? La biomasa que crece, produce y se descompone, que se incorpora de inmediato a la plantación, básicamente se toma como cero. Entonces, la herramienta eso no lo calcula, pero sí calcula toda la otra biomasa que se produce in situ en la plantación misma o eventualmente que se pueda traer de otros lados para recarbonizar el suelo del cultivo. Me refiero, por ejemplo, el pinzote, el raquis del racimo de fruta que llega a la empacadora, que se desmana, y eso prácticamente una de las mejores estrategias que se están usando, medidas, es se tritura y se incorpora de una vez al suelo o va y se compostea con otros ingredientes y va y se incorpora al suelo del cultivo de banano. Eso sí, la herramienta lo tiene y está, digamos, forma parte del módulo de las fertilizantes enmiendas que explicó Verónica en su momento tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, lo que requiere es básicamente que las empresas, el productor, la finca, haga un análisis digamos, recurrente de ese material de biomasa que se va a incorporar para saber el porcentaje de humedad, el porcentaje de nitrógeno, y esos son dos datos propios que el productor, el empresario, la finca puede ingresar en la herramienta y hacer los cálculos que aporta. Si eventualmente ese trituro se incorpora al suelo, obviamente se calculan las emisiones procedentes del óxido nitroso. Si eventualmente se compostea en otro sitio de la finca, se agregan otros ingredientes, hay otro tipo, pues hay procesos de fermentación adicionales, también la herramienta le permite calcular el metano correspondiente, además del óxido nitroso. Entonces, sí lo permite en esas condiciones de manejo de la biomasa que se incorpora al cultivo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, don Miguel. Bueno, tenemos una última pregunta aquí con respecto a la captación de carbono por las plantas de banano. No sé si muy rápido, en unos segundos, don Mateus, por ejemplo, ¿querría responder a eso rápidamente o cerramos? Adelante, don Mateus. Muchas gracias, Víctor. Como mencionaba anteriormente, la herramienta calcula la captación de carbono por el suelo, por las prácticas sostenibles en el suelo y por el cambio en el uso de la tierra. O sea, si hay un pastizal degradado y luego incorpora una floresta o de una floresta una plantación de banano, el cambio sí se calcula. Pero de las plantas en sí, como estrategia de mitigación, no está contemplado en las directrices. Pero sí que se calcula con las buenas prácticas la recarbonización del suelo y de las culturas, digamos, de forestales que se pueden incorporar. Gracias, don Mateus.
Muy bien, pues soy consciente del tiempo que llevamos reunidos y hemos tenido, bueno, una grandísima participación hoy. Hemos llegado a los 150 participantes en la llamada, lo que demuestra lo interesante que es el tema del cambio climático y el tema de la medición de gases de efecto invernadero y huella hídrica para todos los productores y también para los retailers, porque, como os decía antes, ya no es una cosa que debamos medir hasta la puerta de la finca, sino el tema de la huella de carbono y huella hídrica y el tema de las emisiones y el cambio climático es una responsabilidad de todos, hasta los consumidores. Razón por la cual, como les decía, FAO está invirtiendo tantísimos fondos y tantos aportes intelectuales por parte de muchos oficiales, aparte de la Secretaría, para coordinar las actividades, para tener esta información disponible públicamente para ustedes. Entonces, bueno, yo estoy muy orgulloso de que estemos avanzando y de que tengamos estas herramientas materializadas. La herramienta, gracias a Gestarse, gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias a los compañeros de la Secretaría, la herramienta está funcionando y empezamos, como decía don Miguel y doña Verónica, con las capacitaciones en breve. Continuaremos con las mejoras de la herramienta con don Alfonso. Seguiremos trabajando activamente con don Mateus con respecto a nuevas versiones que harán falta en el futuro, captación, por ejemplo, esta pregunta que acaban de hacer, paneles solares, nuevos avances tecnológicos para capturar el carbono, en fin, todas esas nuevas cualidades de las herramientas se irán añadiendo en el futuro, porque esto es un trabajo que no acaba aquí, por supuesto, seguiremos trabajando en ello y mi ideal sería que todos tuviéramos esa capacidad también para poder incluir esta información tanto en la herramienta como en el blockchain, ¿no? Les decía antes la importancia de la trazabilidad. Los retailers, los grandes supermercados van a necesitar que los productores puedan certificar sus emisiones en el futuro. Y qué mejor que hacerlo con una herramienta como la herramienta que estamos poniendo a su disposición. No porque nosotros tengamos ningún beneficio con ella, sino porque realmente es algo que nos va a ayudar a todos a luchar contra el cambio climático. Entonces, esta normativa en la Comisión Europea la consideramos una ventana abierta a otros continentes, a otros compradores de banano en otras partes del mundo. Quizás Europa va un poco a la vanguardia con respecto a temas sociales y temas ambientales y seguramente esta herramienta será más útil para los compradores europeos en un primer momento y para los productores que abastecen al mercado europeo, pero yo entiendo que en breve tiempo en otros continentes ya va a dejar de ser algo voluntario y hacerse algo obligatorio, ¿no? El control de estas emisiones en las cadenas de suministro que abastecen a los grandes supermercados. Entonces, con esto me despido dándoles las gracias, sobre todo a los panelistas, por su dedicación. Unas especiales gracias a don Alfonso, que el pobre ha tenido, y lo voy a decir públicamente porque me siento tan orgulloso de que haya tenido un accidente de tráfico, tiene las costillas destrozadas hace la semana pasada y aún así hoy ha decidido estar con nosotros en la llamada. Así que, don Alfonso, muchas gracias por su participación y esfuerzo todos estos meses en el uso de la herramienta. Muchas gracias por tu deseo de Víctor y porque estoy francamente en vía de mejora. He podido aquí estar con todos ustedes. Muchas gracias. Nos alegramos mucho de que se recupere de las lesiones tan rápidamente y de que no haya sido grave, que es lo más importante. Que estemos todos juntos para seguir trabajando juntos, como dice. Y gracias también, por supuesto, al equipo de la Secretaría y a los compañeros de interpretación que ya me están dedicando 14 minutos más. Así que muchísimas gracias por su tiempo y que pasen ustedes un buen día. Seguiremos en contacto con más información.